¿Políticamente correcto qué, director? ¿Que usted es un señor políticamente correcto? Totalmente. Che, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás en realidad? ¿No? Bárbaro, Frederick. Muy bien. ¿Sabés que así como ayer recibimos muchos mensajes por el tema celular y cuánto tiempo los oyentes aguantarían sin su teléfono? Sí. Me gustaría hoy también disparar mensajes de oyentes de Segunda Pelota que hayan vivido algo similar a lo que voy a contar. Porque la verdad, ayer por falta de tiempo no pudimos leer todos los mensajes que llegaron. Pero eran decenas de mensajes de gente que decía, no, cuando yo conté la historia mía de que me olvidé el celular, que lo iba a ir a buscar al día siguiente o al otro, que pregunté cuánto aguantarían sin el celular. Mucha gente escribió, la mayoría decían, yo lo iría a buscar en cuanto termine el programa, no puedo estar sin el celular más de una hora, no sé cómo va a ser para aguantar 3 horas, mañana ni en pedo. La mayoría de la gente iría inmediatamente. Otros incluso decían de pedir un taxi para que me lo trajeran en una tanda del programa. Y otro decía, no, está bueno tomarse un recreo de 24 horas, uno se siente tranquilo y en paz sin el teléfono. Hubo de todo, la verdad, muchísimos mensajes. Sí, la mayoría claramente expresaba como que no podía estar sin él. Exacto. Al aire no los pudimos leer por falta de tiempo, pero fuera del aire yo los leí todos. Incluso alguno decía, mirá, si yo me lo llego a olvidar, sí, era buenísimo. Es terrible, pero buenísimo, ¿no? Dos decían lo mismo. Si yo me lo llego a olvidar en la casa de tus padres como vos, capaz que lo dejo un día, porque es un respiro y me acomodo, que me llamen al laburo, a casa. O sea, no expresaban exactamente lo mismo los dos, pero la idea era la misma. Ahora, eso porque te lo olvidaste lo de tus padres, que es de confianza. Pero me lo llego a olvidar en casa y está a mano de mi mujer y creo que lo voy a buscar en un helicóptero. Gente que evidentemente vive de trampa y no quiere que el celular quede incautado a mano de su esposa o de su novia más de una hora, ¿no? En soledad, porque se le pueden deschavar cosas historias ahí. Pero había de todo. Y hoy voy a contar algo que hoy me comentó mi primo y me gustaría que algunos oyentes también empezaran a expresar historias y a contar alguna anécdota similar con uruguayos en el exterior. Porque, a ver, no es una anécdota tan maravillosa la que me contó, ni tan rara, pero sí me resultó pintoresca porque ilustra un poco lo que son algunos uruguayos en el exterior cuando se encuentran con un compatriota, sobre todo en una ciudad que no es tan grande. Mi primo estuvo la semana pasada por laburo en Italia, en una ciudad que se llama Brindisi, que queda en el para ubicarlos, queda en el Taco de la Bota. Y hoy estuve almorzando con él y me contó cómo le fue en el viaje. Yo le conté cómo me fue en Buenos Aires y me dijo, tengo un par de cuentos para hacerte, y uno me resultó muy pintoresco. El otro también, pero el primero lo quería contar para compartir con ustedes lo que le pasó a él, ¿no? Al encontrarse con una uruguaya. Fue por el día a Lecce, que es una ciudad que queda cerca de Brindisi. Estuvo recorriendo, entonces se metió en un lugar a hacer compras, se metió a comprar un regalo y ve que una mina que está al lado le dice, ¿vos sos uruguayo? Le dice, sí, soy uruguayo. ¿Cómo te diste cuenta? No, porque vi cómo le hablabas a la vendedora y me di cuenta de que sos uruguayo. Yo también soy uruguayo. Mirá vos, ¿qué estás haciendo? No, mirá, yo estoy trabajando en Brindisi. Vine por una semana a Brindisi por cuestiones de trabajo y vine a Lecce por el día y ahora en un rato me voy. Estoy recorriendo acá. Ah, mirá, yo soy uruguayo y vivo acá hace unos años. Ah, mirá, ¿qué haces vos? Yo soy la esposa de un futbolista. Ah, la veía venir por ese lado. Y mi primo, que sabe mucho de fútbol, ya por dentro dijo, está, ya como así, o Chevantón. Ah, mirá vos, ¿de quién? De Guillermo, aparte le dijo así, onda, mi marido se llama Guillermo Giacomazzi. Claro, Giacomazzi, lo conozco, le dice. ¿Qué, lo conoces a Giacomazzi? Sí, obvio que lo conozco, me gusta el fútbol, Giacomazzi, sé dónde jugó, todo. Ah, qué bueno, ¿y de dónde lo conoces? No, por el fútbol nomás, no es que lo conozca, o sea. Nunca lo vi en persona. De ver fútbol, conozco a Giacomazzi. Ah, qué bueno, dice, mira vos, sos uruguayo y estás acá. Dice, no, es más, una vuelta, como estamos en Uruguay, es una aldea, evidentemente, te dicen Giacomazzi, capaz que alguna vez interactuaste con él personalmente. Si no, es más, un día estuve en un cumpleaños de un conocido mío que resultó ser primo de Giacomazzi y estuve charlando con él unos minutos. Ah, ¿en serio? Ah, está, pará que lo llamo, le digo que hay un amigo. No, pero para mí, yo no soy amigo de Giacomazzi, él ni se acuerda de mí. Una vez estuve en un cumpleaños 20 minutos charlando con él, lo conozco del fútbol. Ah, está, pero lo llamo igual. Está, lo llama, pa, no sé, Guille, acá hay un amigo tuyo que se llama Diego, ¿no? Pero mi primo le dice, no, pero para, yo no soy amigo Giacomazzi, te dije que lo conocía. No, te lo paso, tácate. Y le dio con Giacomazzi. Una fisura social en Lecce, una fisura de estar con uruguayo. Guillermo, ¿cómo te va? Le dice, un gustazo conocerte. Mira, acá me encontré con tu esposa que descubrió que soy uruguayo y nada, está, me pasó como bueno, un gusto. Ah, ¿cómo te llamas, Diego? Sí, ¿en qué cumpleaños te conocí? No, en un cumpleaños. Ah, qué bueno. Tata, dale, te paso a buscar ahí en un rato y vamos a dar una vuelta por ahí. Te llevo a conocer. Pa, Guillermo, la verdad, mil gracias, loco, pero el tren para Brindisi se me va en un rato. En una hora, estaba en Lecce por el día, en un rato me voy en tren a Brindisi, pero no puedo, si no me encantaría, obvio. Dice, pa, qué lástima, está, pues te pasás a buscar ahora ahí y salíamos a dar una vuelta y a comer algo por ahí.
Pablo, disculpame, muchas gracias. Otra vez, no sé, veremos. Tal, se intercambiaron teléfonos, todo pum pa. Y a ella le dijo, muchas gracias. Ah, qué lástima. Aparte, recién me trajo hasta acá Chevantón. Capaz que lo conocías al Cheva también, no sé cuándo. Bueno, una pena, muchas gracias, pum pa. Y se despidieron. Entonces, digo, qué increíble lo que son algunos uruguayos en el exterior cuando se encuentran con un compatriota. Es como más o menos encontrarse con un amigo. Claro. ¿Qué obligación tiene el uruguayo de estar? ¿Sos uruguayo? Dejo lo que estoy haciendo, te paso a buscar y vamos a dar una vuelta. Sí, es como que es una, o sea, amigos a Giacomazzi seguro que no le faltan en Leche, porque es ídolo el tipo en Leche y vive hace años ahí. Evidentemente hay como una fisura de encontrarte con un compatriota y ser buen anfitrión, ¿no? Sí, porque si no era porque había compartido un asado, de alguna forma lo iba igual a terminar pasando a buscar. Exactamente, ¿no? Eso era una excusa como para hacer un encuentro. Ya que hay gente que es crae, ¿eh? Que chau, estás en el exterior, sos uruguayo y dejan lo que están haciendo porque sí, sos uruguayo. Ojo, ese capaz que puede ser un punto a favor de vivir en un pueblo chico, ¿no? Claro, claro. Porque si vivís en Roma, por ejemplo... No, en una gran ciudad no pasa nada. Lo mismo, evidentemente. Vas a ser que te encuentre la mujer del jugador, que es un crack también, pero no... Claro, yo tengo entendido que le pasó a algunos uruguayos con Lugano y con la esposa de Lugano en Turquía, por ejemplo, que incluso ayudaron mucho a una persona, pero ha sucedido pila de veces. Y me gustaría que algunos oyentes empiecen a enviar historias similares, porque hay varios cuentos de uruguayos que se encuentran con otro allá y que te empiezan a agasajar de una manera que es, claro, está divina... Pero es inexplicable también, porque no tiene obligación, porque tienen su vida. No sé si pasaría con si fuéramos otra nacionalidad. Como que eso de ser un país tan chico, medio provincia, hace que te encuentres con un compatriota en otro país, sobre todo en una ciudad chica, y sea como encontrarte con un amigo o un familiar, más sí, o menos. Sí, está el tema del común, obviamente, porque ya, por ejemplo, en Europa, ¿no? Cuando yo fui con la radio el año pasado, ya el hecho de escuchar a alguien hablar español y hablar con canto rioplatense ya es un motivo de felicidad. No te importa nada. Chale, pero si querés, yo cada vez que escuchaba a alguien hablando así en criollo, ya era ir a abordarlo, a ver de dónde era, sí, sí, para poder hablar fluidamente con una persona de algo, ¿no? Obvio. Vos fíjate que si... Hasta si, por una consulta logística, claro, del lugar. Vos fíjate que si mi primo se quedaba un par de días más en Leche, si hubiese estado ahí por más días, no solamente terminaba yendo a dar una vuelta o a comer con Giacomazzi, terminaba viendo a Giacomazzi el domingo en un palco, viendo sí, un partido de Leche. Y pernoctando en el domicilio. Y capaz que sí, o sea, es como que, ¿entendés? Que hay uruguayos que están divinos, o sea, que te ven y dejan lo que están haciendo para darte bola. Sí, sí, siempre hay, viste que se dice mucho mundialmente con Brasil, que cada vez que hay algo de Brasil está hasta las manos de brasileros, pero es como que cada vez que hay pasa algo hay un uruguayo. Es más, cuando pasa alguna tragedia o algún hecho así mundial, yo siempre miro como diciendo, che, no hay un uruguayo. Hace poco hubo un episodio que fue llamativo que no hubiera uno, por ejemplo. No me acuerdo cuál fue que me hice acordar de esa frase. Pero en las Torres Gemelas había uno en la torre y había uno en el avión, uno de los que se da de bomba. Domínguez, el ex ciclista, ¿te acordás? Ahí va. ¿Ciclista o boxeador? No, ciclista. ¿De Australia? Sí. Estaba un yesero que estaba haciendo una obra en uno de los pisos más altos que bajó cagando, ¿no? En el Titanic había como tres. Y en cada episodio siempre hay, por lo menos hay uno. Es una cosa inverosímil, ¿no? Y yo recuerdo del viaje con lo de Justicia el año pasado, la primera noche que vamos a un restaurante berreta de hamburguesas, que siempre van ellos todos los años, que se acuerdan el nombre, yo no me lo acuerdo. Había un McDonald's, un Burger King. En el medio, una casa de hamburguesas de cuarta, ¿no? Y entramos, ni el loro había adentro. No sé, 10 personas en dos mesas, una de 6 y una de 3. Y entramos, éramos 5. Yo entré quinto en la fila y cuando estoy entrando siento la mesa de 6 decir, vos, esos son los de la radio. Yo digo, esto estoy alucinando, no puede ser cierto que en este lugar que hay 10 personas haya gente que descubra que somos de la radio Océano de Montevideo en Irlanda. Y dicho y hecho, era una mesa de uruguayo. Y la algarabía fue total, ¿no? Y después estuvieron aparte un tiempito con esa gente. Sí, fueron a la destilería, claro, de Jameson a ver uno de los programas, creo. Y bueno, siempre va gente. Vos ves el programa, ahora no sé, volverán en breve, ¿no? Pero vos ves la radio que más gente lleva, lejos es esta, pero por ser uruguaya, no por ser Océano. Claro, claro. Los gringos no van ni el loro a verlos. Capaz que al programa de Andy Cunesoff va alguno. Pero Justicia cada vez que va tiene... Hay un montón de gente, los tipos deben decir, vos, estos son... O son enfermos, o es un país muy raro, o este es un programa, no sé, masivo, de culto. ¿Cuántos millones de personas lo escucharán? Es impresionante. Pues esa cuestión más, no, más allá del medio, sino del compañerismo del uruguayo en sí de por encontrárselo. Sí, sí, ¿sabes que estoy mirando a Diego de la Escucha y me sorprendo? Porque digo, bueno, volvió, diablos.
ha regresado de sus vacaciones. ¿Cuándo vuelve el segmento? ¿Este viernes? ¿Que ya es marzo primero? No, no. ¿Cómo la estiramos? No, es el otro viernes que volvés. El viernes 8, entonces. Está bien. No tenía previsto volver este viernes, pero bueno, si ustedes quieren, vuelvo. No, no, no hay obligación. No, no. ¿Tenés cositas? Capaz que podemos hacer un bloquecito ahí. Carnaval estaba full, ¿eh? Ah, bueno, todavía hacemos. Hay muchas noticias de radio. También, sí, 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 hay muchas cosas. Ha pasado muchas cosas, capaz bueno, que se puede hacer algo. Un bloquecito ahí. ¿Cómo no? ¿Ustedes para que la gente bien? Vaya entrando en calor. Bien, bárbaro. Bien, bueno. ¿Cómo te fue las vacaciones? Bien, lindo, lindo, lindo. Fue muy lindo, la verdad. Te fuiste una semana a Brasil con Germán. Con Germán y después hice hice mucho San José. Ah, mirá. Con familia y todo, hice mucho San José. ¿Sol mucho? No, ¿no? No, en Brasil estuvo nublado toda la semana. Qué increíble, ¿no? Y es más, un día se inundó Canas Vieira. Canavira ya de por sí tiene poca arena, ¿no? Muy sí, poquita, ¿no? Sí, 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 la franja de arena es muy, muy chica. Mm. Y hay lugares que ya pega casi la rambla. Claro. Tipo rambla que hay ahí. Pero después sí, nublado, como ¿y? Blancos. Y después, el primer día hubo sol y nosotros encandilamos al sol. De lo blanco que era. ¿Y en San José qué balneario metes? ¿Colonia Wilson, Quillú? No, 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 nada. Nada. No hice nada, hice... ¿Bocas del Cufré? No, hice ninguna. Ni Quillú, ni Boca del Cufré. No. Blanquito, hice... blanquito. Tomaste claro, luna. Sí, sí, tomaste no. luna, bien ahí. ¿Y fuiste a Playa Hermosa o algún otro no, lugar? No, ninguna. Hice pasado? Solamente familia. Nada más. Bueno, muy bien. San José, casa, tranquilo. Y ahora arrancando, esta semana ya arrancando a laburar, escuchar mucha... Hoy vas a estar... Vi mucha murga, te voy a decir. Ah, viste mucha murga. Mucho carnaval vi. ¿Tu hermano este año sale en alguien? No, mi hermano salió en San José, en un coso... ¿Pero en cuál fue la que había salido? En Sociedad Anónima. ¿Y antes en otro, no? No, 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 no. Salió en Sociedad Anónima, que era, para la gente que sigue Sociedad Anónima, fue el día, el año 2010, creo que había un profesor de Balambos, y entonces el loco hacía boleadores, ese era el... ¿Y el otro conjunto? Y este año lo que hizo mi hermano, en conjunto con otro loco más, fue... El Rey Momo que está atrás, toda la escenografía, el Rey Momo ese grande que hay ahí, el Dios Momo, eso lo hizo él. San José en los últimos tiempos tenía dos, Sociedad Anónima y las que se incindieron que abrieron una. Ahí va, sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Los incindidos. ¿De qué estás hablando? Vos decís otros humoristas porque también sí, estaban sí, los calmantes. Los calmantes. Los calmantes. Ah, los calmantes. Estaba la murga también. ¿No existe el más o sí? No, creo que no. En este carnaval no están, ¿no? Y la murga no, se... no, no, este año la no. La murga se pila en San José tampoco, ¿no? Pero está, no, me escucha, no te escucho. Bien, claro, no me escucho. Che, Diego. Preguntaba a Federico si no hay una murga. Antes había, sí. No, sí, por eso. Estaban los rebeldes. Los rebeldes. Y anterior, también un poco más viejo, era la salsa picante. ¿Qué te reitarado? Los nombres, ¿vas a estar en una hora aproximadamente acá en la emisora? Sí, voy a estar por acá. ¿Te gustaría opinar? Bueno, ¿cómo no? Capaz que participás en Opinión Fija. Dale, dale. Porque estamos variando la tercera voz todos los días. ¿Sí? Cuando somos dos, sí. Mira qué bueno. Qué honor para mí también. Porque Federico le saca el culo a la jeringa y no quiere opinar. Ah, todos sí. Si no, estaría él opinando. ¿Eh? Ah, ¿no opinás más? ¿No? Ah. Pará, atata. Solo una pregunta. ¿No opinás más o no seleccionás más temas? Nada, no hace declaración. Ah, no hace más está nada. Como Tabaré Vázquez. Debe ser temporal igual. Sí. Todo pasa. Sí. No pasa. ¿Qué lo pasa? Mariano, te estuve viendo en ese informativo. Sí. Ya tengo algo como para. También voy a tirar cosas en televisión, así de tele. ¿Cosas mías tenés? No sé por qué te estás riendo en ese informativo. Es feo que te rías. ¿Vos fuiste que me mandó un mensaje un día? ¿No sí, te rías? No era de tu celular. Sí, como era del tuyo. Sí. Está, no, es una lástima que no me tenga agendado. ¿Viste? No, te tengo guardado, pero a veces mi celular los lee medio. Sí, no sé. Sí, claro, sí. Apareció el número solo, como que me llamabas del exterior y no entendí nada, porque mi celular es medio raro. Decía 0059 y. No. Sí, pues esa parece. Son celulares que tienen. Viste que te estaba problemas. Viendo también. Pero no me acuerdo cuando me reí. ¿No será que habré tosido? No. ¿Me reí? Sí. ¿De algo en particular? No sé, estabas dando el todo lo que es las monedas. La cotización, y ahí vos... Me tenté con algo, mirá. Por lo menos estabas feliz. Bueno, mejor Diego, así. Vos que sos hincha de Aurinegro como el Fede, ¿fuiste al estadio ayer? ¿Hincha de qué? ¿Aurinegro? No.
¿Qué? ¿No somos de Peñarol? No, no, no soy, no soy de ningún cuadro de acá. No sé si es inmoral, si has dicho varias veces que sos hincha de Peñarol. Desde chico, desde chico fui hincha de Peñarol. Y en los cuadros, cuando juegan cuadros uruguayos, soy hincha del cuadro uruguayo. Es más, mi viejo es hincha de Peñarol, ¿sí? Fanático. Uh-huh. Hincha de Peñarol, fanático. Y estábamos viendo Nacional y cuál fue el que jugó allá en el Toluca. Y el gol de Alonso lo grité, golazo. Y yo, y me queda mirando mi viejo, que es enfermo. Y yo grito los goles, ¿viste? Yo, a mí no, no. Y es más, y ya viendo con lo que pasó ayer, como que más me da asco el fútbol uruguayo. Y ¿no concurriste? No, 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 no. No voy ni en pedo a ver un partido de fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque no, no. Estás loco. No. Solo voy a ver a Uruguay. ¿Por el nivel o por la inseguridad? Por la inseguridad primero y después por el nivel. Estamos viendo un partido de Europa y después pasar a ver un fútbol uruguayo es tedioso. ¿Sabes que hoy leyendo algunas noticias me enteré que por las redes sociales hacía días que ya los hinchas de Vélez y los de Peñarol se la venían jurando? El tema es que si te ves venir un lío así, capaz que hay que tomar otro la policía tipo de creo, ¿no? Que se durmió, me parece. Hay que tener otras precauciones, porque vos, parece que mismo los hinchas de Vélez advertían, decían. Hay una imagen que no pasó. Vamos a volver a encontrar, cómo van a sufrir, no sé qué. Una imagen que pasó el Canal 12 hoy, que lo vi en Día Perfecto. Que entra un hincha de Vélez a un palco. Un palco, rompe el vidrio, rompe la tele. Rompe el vidrio y tira la tele, sí, sí. Es increíble esa imagen, es muy buena, la verdad. Yo claro, no entiendo cómo puede pasar eso, ¿no? Lo logró en un palco oficial, no es que rompieron las gradas de la Astana o la Colombes. No, no, en un palco oficial en la principal tribuna. Igual, dice que habían cánticos de Vélez que decían que iban a hacer bosta el sí, centenario. Sí, por eso, ya se la veían venir. Ya, todo. Hoy, ya se sabía que iba a haber lío. Yo no sabía que iba a haber lío, pero por las redes sociales ya lo advertían las dos hinchadas. Hasta hubo un hurto en San José. Bueno, eso me en la estación hoy de servicio y parece que la son... La vaciaron, dicen. Sí. Parece que eran todos hinchas de Vélez. Cuando venían. No, y también, se habían agarrado a piñazo entre ellos en Fray Bentos. Claro, ahí va. Y también apedrearon un bondi de los ciranos, ¿puede ser? Los parodistas de ayer, humoristas ciranos, que actuaron ayer. Me está jodiendo. Sí, 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 sí. Sí. Esto es insólito. Sí, porque, sí, sí. ¿Sabés por qué digo insólito? Capaz que te puede servir a vos, inclusive, porque yo miré el partido, pero claro, no supe de la previa, del caos de Vélez. Y después me fui escuchando, porque tuve que ir a trabajar de noche, y fui en el auto escuchando en la Sport el comentario final, que no era de fútbol, sino era tipo cobertura de guerra. Claro, sí, sí. Que escuché en la Sport, que estaban Charquero y Buizán sacados, hablando de bochorno del operativo de policía, y estaba Banchero en la zona de la América cubriendo la salida de los de Vélez, y se escuchaban balazos, sí, fue gritos, era salvaje, era impresionante. Y ahí habla, que ahora cuando me enteré esto hoy dije, es un inmoral, el presidente de Vélez. Que le echó la culpa a la gente de Vélez es pacífica. Sí. Y se agarraron a piñas entre ellos, que parece que como no había gente de prefectura y de policía, no podían hacer nada, sino hasta que se den, hasta que se aburran. Claro. Y ahí, bueno, decidieron volver, afanaron en el interín, y seguramente sean los que iniciaron a tirar piedras hacia la Amsterdam, supongo, ¿no? Obviamente, a la primera deben haber respondido inmediatamente los uruguayos, por esa cosa que tiene el hincha de fútbol uruguayo, que es casi un mono que responde lanzando. Pero la pregunta es que son hinchas o son violentos, ¿no? ¿Quiénes? Los que van a ver un partido. Porque no, hay gente que va predispuesta a romper y a hacer lío, nada más, armar lío. ¿Y el partido lo vieron? Yo no lo pude ver. Yo lo vi el partido. Yo lo vi. ¿Ganó bien Vélez? Y era un partido... Era abierto, pero era para los dos. Era para los dos, Era un 0-0 clarísimo. Sí, fue el que metía el gol ganaba. Era esa. Horrible. Sí, descollante a mi gusto Novik. Y Novik se está ganando un buen puesto. Difícilmente pueda jugar Novik más tiempo a este nivel. Yo Novik mucho el partido. Y sí, es impresionante lo de ese. Bueno. ¿Cómo? Yo ayer pensaba viendo al pelado. Es cierto que el look, ¿cómo ayuda, no? Y de haber pegado y no que no se corte la barba porque. ¿Cómo esas señales identificatorias hacen que ya le pusieron apodo los relatores argentinos? Sí, el tipo, acá también le puso Romano. ¿Cómo le pusieron? El vikingo. Y acá le puso el talibán Romano. Romano. Que obviamente si fuera pelado sin barba era un jugador, un 5 normal, ¿no?
Pero está en es un estilo ruso Pérez, puede ser, ¿no? Porque las corre todas. Acá dicen que el ómnibus roto ayer fue de parodistas nazarenos. Está, era eso, sí. Ah, claro, no serianos, eran nazarenos. Está, sí, no, yo en eso sí, no... Sí, cerró la etapa ayer nazarenos, claro. Pero sí, y el Lolo Stoyanov también está en un nivel... Sí, creo que ha jugado mejor en otras veces igual, ¿eh? Sí, no, ayer nivel. No fue un partido. Ayer no jugó tan bien, pero está jugando bien. Fue un tiempo para cada uno. Sí. O sea, el Vélez no llegó casi el primer tiempo y el segundo tiempo fue mucho más. Sí, igual nadie dice algo que para mí es más violento. Creo que hubo una acción más violenta que todo lo que pasó después, que fue la de Darío. El FAO de Darío Rodríguez es... Pero escandaloso. Ni amarilla. Sin querer, yo estoy de acuerdo que sin querer. ¿Y no vieron? No, para mí no es sin querer porque es tan incorporado a ser un asesino. Yo creo que dejó la pierna. ¿Y no vieron la de que le hicieron el penal que le hicieron a Ronaldinho? Ah, vi una foto que se tiran como si fueran... No, fue penal. Fue. No sé, creo que fue penal. Casi. Pero fue asesino. Fue penal. Fue en el área. Ah, fue dentro del área. Fue dentro del área, fue penal y lo erró todavía Ronaldinho. Ah, bueno, fue cuando, claro, fue en el pero, penal. Pero yo creo que si la agarra bien esa pierna. Vos, loco, ¿cómo no lo se quedó? La dejan en 50 partes. Impresiona a vos esa patada. ¿Viste? Además, fue con las dos. Así. Viste que la ves y te agarrás la gamba automáticamente, ¿no? Sí, no, fue. Qué asesino. Vos. Ahí está la habilidad también de Ronaldinho de sacar la pierna, porque si no. Posta que vi un resumen de ese partido después en un Central Fox y los pases que metió Ronaldinho fueron computadora fueron. Sí, no, es increíble. No, increíble esa plancha que le metieron, vos. Pero muy fuerte. Sí, yo la vi hoy. No sé cómo no lo partieron. Sí, le fue mal. A ese sí le fue con saña a romperlo, ¿no? Lo de Darío fue criminal. Pero aparte en el comienzo de ese partido ya uno de Arsenal había metido otra plancha y no lo habían echado. Sí, no, fue no. Un pésimo arbitraje de Martín Vázquez. Sí, ¿no? Dice que sí, que fue un uruguayo, sí. ¿Viste? Siempre hay un uruguayo en toda la cagada. Sí. Uno de Arsenal, Martín, no sé cuánto. Yo vi la plancha en foto, no vi el guadañazo. Pero lo de Darío también, no lo rompió de casualidad porque le agarra la rodilla de costado. No la vi eso. ¿No la viste? Y bueno. Le choca la rodilla con la otra y cae seco. Pero el niño. ¿Cómo estira la pierna, Darío? Parece que es una regla. ¿No viste la jugada, Mariano? Es no. Típico hacha, cierre de zaguero que va a cerrar a la izquierda al borde del área, pero adentro. Vi solo el gol y un par de chances y nada más. Y la va a reventar, lo van a apretar, pero con tiempo. O sea, revienta la pelota. Y baja la pierna, no pasa nada. Se la baja, así como un hacha. ¿Sí? Este cerdo revienta, deja la pierna subida y la elonga para tac. Y le cae en bajada al otro del costado. Yo no sé, era penal roja y 2 meses de cárcel por lo menos. Claro, sí. Al minuto después fue el gol de Vélez, que eso también hizo que supongo no habrá habido tanto reclamo. Y bueno, después el bochorno de violencia quedó superando todo ese episodio futbolístico, ¿no? Pasó. Estuvo lindo todo eso. Capaz mucho hincha de Peñarol que fue ayer puede contar. Porque yo escuchaba por la radio Banchero haciendo una explicación, bueno, diciendo que era un bochorno lo de la policía, para empezar por no poner guardia en el cerco del América del lado de Vélez. Cosa que ponen las rejas estas que los tiraban como si fueran cartones. Creo que los tiraban. Como si fuera un vaso. Y después querían pasar de una tribuna a la otra, ¿no? Bueno, menos mal, hoy charlábamos eso, menos mal que. Esas son las cosas insólitas del deporte y el callo que tiene el hincha de fútbol, ¿no? ¿Cómo se genera el toletole ese y por suerte no pudieron pasar porque los frenaron en la América contra el Ámsterdam? Quería pasar parte del Ámsterdam, cruzar la América. Y sí. Se va a pasar eso. Zona de la Colombia con se están dando hasta ahora, ¿no? Están juntando los cadáveres. Sí, la policía hizo un cordón ahí, por lo menos impidió que se siguiera. ¿No será hora de terminar con el fútbol, no jugar más al fútbol? No, un poco lapidaria, ¿no? Tu postura. De terminar. No es erradicar a los violentos, pero ¿cómo, no? Claro, es decir, bueno, a partir de ahora no se juega más al fútbol, cada uno. Sí, el tema es que nadie, ya lo hemos hablado de esto, nadie se va a molestar en asumir el costo de hacer algo. Bueno, acá que todo el mundo cuida el voto y el peso. Cambiando de noticia, ¿vieron ese video de Brasil, de una de las islas? No me acuerdo. Una pareja haciendo frenéticamente en el agua. No, lo vieron, nada. Después buscalo en el Facebook mío. ¿Ah, sí? y colgalo en la página de Segunda Pelota en el Facebook. Si es que creo que alguien me lo mandó por mail y no me metí a verlo. Si estaré puritano, no me interesó entrar a verlo. Es muy bueno. ¿Cómo es el video entonces? Es un video que están en el agua, duro y parejo, una parejita ahí y otro filmándolo. ¿Pero acá? No, en Brasil. Cuando terminaron, comenzaron todo el mundo a aplaudirlo. ¿En serio? Claro, está todo en. No, el video que vi hoy en YouTube, que en realidad estaba en un portal de noticias y te metías y te. O sea, te linkeaba y te llevaba a YouTube, que estás a la vez re morboso, pero tal, lo vi porque en el portal decía, mira el video, ¿no?
fue el de el del accidente trágico del globo aerostático en Luxor, en Egipto. No lo vi. Pa, no lo vi, estás al aire. Ves cuando se ves cómo se empieza a quemar todo y pum, y se va para abajo estrepitoso. Se desinfla el globo y se va para abajo estrepitosamente. No lo vi ese. No lo vi. Está cruel ese. Después vi muchos otros videos, como el de Muslera, ¿eso lo vieron? Sí. El gol de Muslera. Sí, no, eso fue insólito. El gol de Muslera no digo nada, ¿eh? Eso fue mala suerte más que error, ¿eh? O sea, error fue el que cometió en el partido donde se comió contra quién fue, con contra España. Error cometió contra España en el gol bobo. Que lo vimos con Germán allá, éramos los dos únicos. Esto fue un está bien, fue una cagada que se mandó, fue un mal cálculo, pero no puede ligar tan mal. Que la pelota le pegue a un tipo y que le haga un sombrerito a él, pase por arriba y entre, es una mala liga tremenda. Menos mal que después lo dio vuelta el Galatasaray, ¿no? Sí, pero entre Goycochea y Muslera están sumando las parlas del año, ¿no? Ya en enero pelean para ganar las del año cuando hacen, por ejemplo, en TC. Varios mensajes dicen, interesantes, ¿eh? Otro dice, yo fui al palco, no me dejaron entrar con un agua chica para mi hijo de un año. Estaba al lado de los argentinos y vi cómo sacaron un bolso lleno de pilsen o de... se corta el mensaje ahí. Otro dice, no era penal porque la pelota ya había salido de la cancha, la de Darío, dice Matías Precia Pascual. Otra gente dice lo mismo. Eso dudaban también el Bambino y la Torre. Sí, sí. Decían eso porque, claro, no tenían forma de calcular entre que la revienta y cae si la pelota está dentro o está afuera, ¿no? Otro dice, viéndolo de ayer, Nacional le va a dar 10.000 entradas a Boca. ¿Quién controla eso? No creo que le dé 10.000 porque Boca ya dijo que le da 4.500 a Nacional. Sí. Entonces Nacional... supongo que le dará las mismas entradas, o sea, igualdad. Si un equipo te da 4.500, no le puede dar 10.000. El tema por que Boca también. El negocio que hagas vendiéndosela, si la vas a vender acá también. Están separadas las barras de ellos también. Está complicado eso. Sí, claro. Bueno, los deberes mismos ya también, ¿no? Acá dice: qué pena me da que hayan apedreado el bus de Nazarenos. Si hubiese sido el de Zíngaros, me compraron la camiseta de Vélez. ¿Sabes? Perdón. ¿Sabes una cosa? Que no estaba... te metas con mi amigo el Pinocho, ¿verdad? Que... Estaba viendo algo justo de lo que dicen de Nacional Boca. El tema es que lo de ayer sucedió porque había pica entre las hinchadas. Pasó porque ya... Por el 2011, por el 2010, claro, 2010, por el 2011. Por la semifinal de 2011. Ya venía la piola cagada y se la tenían jurada. Y ya vino de acá cuando jugaron en el verano. Amistoso, ¿no? Entonces, si hay pica entre las dos hinchadas, sí, es muy probable que se pudra la cosa. Pero creo que entre Nacional y Boca, entre las hinchadas, hay buena relación. Sí, son amigas. O sea, no va a haber lío. Salvo que se pique mucho en Buenos Aires, pero no creo, ¿no? Partido por la primera fase, no creo. Ojo, como estás jugando Boca y como estás jugando tu cuadrito Nacional, Pablo... Va a romper los ojos. yo no voy, espero que vengan acá y voy a verlos acá al Centenario o donde jueguen, ¿no? Boca Nacional es el los dos jueves, 7 y 14. Jueves de la semana que viene, el primero. Jueves allá, 14 acá. 7 allá, 14 acá. El que se juega en Buenos Aires el primero es jueves de la semana próxima. Sí, ¿no? Sí, el 7, ahora. Ahí va. ¿Y el otro de Peñarol cuándo es? ¿No? ¿Y cuál? El otro de Peñarol. El otro de Peñarol. El tercero de Peñarol. Y de eso la semana que viene. Dos ¿no? semanas, me parece. Yo sé que juega el 12 de marzo de vuelta con Vélez, allá. Por eso, en dos semanas. Pero, martes. ¿Arrancan al revés ahora? Claro. Mirá, no, ni idea. El lío lo empezó Peñarol y no le den color a los deberes que cobraron y no querían salir y ya habían cobrado en el verano también. Eso es otra cosa. Pero es obvio que si eran, no sé cuántos, 800. Si eran 800 iban a cobrar, el visitante siempre pero, cobra. ¿Por qué no dejaron, es lo otro que hablaban los periodistas deportivos, por qué no dejaron salir primero a la gente de Vélez y después las 50.000 personas que fueron a ver a Peñarol? Claro, bueno, en el Parque Central pasó lo mismo, que salió Nacional primero y tiraban piedras para adentro. Y así le partieron la cabeza a un defensor. Es más lógico que salgan. Los que corren más riesgo, que son los que son menos, obviamente, que... Pasa que como acá los cuadros grandes... O sea que no, hacen lo que se siempre hacen esperar, en otros lados, en otros lugares del mundo también, siempre hacen esperar al hincha visitante. Gane o pierda, el hincha visitante se fuma una hora y media igual y salen todos los locales. No, o sea, en Argentina no sé, Para mí que yo fui sí, a ver un par de veces a River en el Monumental y la media hora no podías bajar la escalera. ¿Qué sale? ¿Primero el hincha visitante? Pero es lo lógico, porque así desalojan y se van. Yo tenía entendido que siempre se hacía al revés. Más, los escolta a la policía para que no quede ninguno por las dudas. Otro dice, todo el quilombo que hubo, no hubieron detenidos. Estaba en la Colombia y mientras se apedraban con los de Peñarol, la policía que estaba en cancha miraba. Hubo dos detenidos, creo. Uno solo. Uno. Sí, uno solo. Según hoy, el Maragato libertense Hugo de León. Hugo de León no... Mario Daniel de León. Canario. Canario sos vos. Muchachos, ¿cómo? Canario no es. Pero, es libertense. Pero para los amigos el canario. En el canal es el Canario de León, no es el Libertense. Eso es típico de Montevideo, no, decirle Canario a una persona. Pero él mismo se dice Canario. Todos sabemos que es de Libertad y que no es de Canelones, pero le decimos el Canario. Ya está.
Es como cuando a un español le dicen gallego y no es gallego. Muchachos, se olvidó el maragato de Murgardel, una murga que creo Pinocho Rutín la tenía en Plaza Pascual, dice el Chela. O dice, en San José está la murga de frente y mano, herederos de los charlatanes alegres. Muchachos, vamos a hacer una pausa y después cuántas. Se viene Opinión Fija. Selecciona los temas Pablo Fabregat y hoy estará integrando este tribunal de editorialización el amigo Diego de la Escucha. ¿Viniste con la opinión afilada? Estoy descansado, así que no. Perfectamente puedo opinar de lo que venga. Siempre quedamos cual chabacanos, marfetañamos y erramos sin ton ni son, nuestra armonía ni el homenaje, solo quedaron los Visconti y de Porgón. Océano FM de Verano, desde Montevideo en el 93.9 y en La Paloma FM Cadena de la Costa 102.1. La tarde de la radio está donde vos estás. Verano 2013. De hoy miércoles 27 de febrero, de hoy miércoles. Miércoles 27 de febrero. De febrero, aquí estamos. En el Parque Central comenzaron a levantar el escenario para el espectáculo de Elton John el próximo lunes 4 de marzo a las 21 horas. El show forma parte de una gira sudamericana en la que también se incluye a Chile, donde se va a presentar mañana jueves. El músico británico estará en nuestro país por segunda vez después de que nos visitara en el año 95. Las entradas se vendieron con valores que fueron entre 230 pesos y una tribuna preferencial de 9.300 pesos. A lo largo de sus más de 40 años de carrera musical, Elton John ha colocado más de 50 canciones en las listas de éxitos y ha llegado a vender más de 550 millones de álbumes, lo que lo convierte en uno de los músicos con más éxito de todos los tiempos. ¡Ay! 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 ¡Ay, noticias! El periódico británico asegura que la novia del atleta sudafricano Oscar Pistorius estaba embarazada cuando fue asesinada. El diario británico Daily Star publicó en su edición de este miércoles que la novia de Oscar Pistorius estaba embarazada al momento de morir. Las nuevas informaciones hacen que el brutal asesinato sea aún más trágico, subrayó el medio. Hace 5 días el velocista quedó en libertad bajo fianza. Un tribunal le concedió esta instancia, por lo que el deportista, a cambio de una importante suma económica, podrá esperar el juicio en libertad. ¡Ay! 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 ¡Ay, noticias! ¿Qué pasó luego de los incidentes ayer en el marco del partido entre Peñarol y Vélez? ¿Cuál es la situación? ¿Detenido? ¿Hay personas pasadas a la justicia? ¿Pero qué pasó? ¿En realidad dónde empezaron los inconvenientes? Porque dice que ya más temprano habían roto vidrios de óculos de los hinchas de Vélez. En la noche anterior había habido cierta provocación de algunos hinchas de Peñarol tirando cohetes en las cercanías del hotel de los jugadores argentinos. Graves incidentes ocurrieron entre hinchas de Vélez y Peñarol durante el partido por Copa Libertadores. Los parciales del equipo argentino destrozaron 2 palcos a los que le rompieron los vidrios, le arrancaron los asientos y arrojaron 2 televisores, uno a la tribuna y otro a las afueras del Estadio Centenario. También un puesto de venta de alimentos fue totalmente destrozado. El costo de los daños es aún evaluado por la Comisión Administradora del Estadio, CAFO, para determinar cuáles son justamente los gastos que hay que hacer. Está el doctor Mario Romano, integrante de CAFO, para charlar con nosotros. Los daños estos son 2 palcos que construyó la Federación Uruguaya de Fútbol hace un tiempo y que se usan generalmente los días de partido, fundamentalmente de Uruguay, y que lo ocupa en general las delegaciones visitantes. No la oficial, que está en el palco VIP, pero sí delegaciones de las selecciones visitantes. Esos son los daños que se dañaron. ¿Qué? Esos son los daños que se dañaron, que por supuesto no había ninguna persona dentro de ellos y que materialmente sufrieron grandes daños, roturas de vidrios, incluso mobiliario dentro, como un televisor que fue lamentablemente arrojado desde la tribuna hacia afuera. Fuera del estadio, hinchas de Peñarol apedrearon los ómnibus de Vélez Arfil y los argentinos respondieron, por lo que hubo corridas y enfrentamientos. Escuchen ahora al presidente de Vélez. Me parece que hay límites que se están pasando. Si deciden que la gente de Vélez se queda dentro del estadio porque tienen que evacuar a los de Peñarol, me parece que tienen que saber organizar un operativo. Y acá vinimos en el 2011, hubo problema en la tribuna. Vinimos en el verano, hubo problema en la tribuna, y hoy hay de nuevo problema en la tribuna. Entonces hay algo que falla. Y no somos nosotros. Ahora, cuando yo vi que los hinchas de Peñarol y los de Vélez empezaban a tirar cosas y no había un solo funcionario policial en 50 metros a la redonda, me pregunté,
¿Por qué yo me doy cuenta de cosas que otros no se dan cuenta? Porque ahí había que haber puesto... Yo creo que se dan cuenta. A mí me parece que las autoridades, el mensaje que están mandando es bien claro. O sea, no quieren estar ahí, no quieren asumir ese tipo de rol. La policía actuó dispersando los parciales de Peñarol, utilizando elementos disuasivos. Se escucharon, como lo estamos escuchando, detonaciones en los alrededores del estadio. ¡Ay noticias! El director general de secundaria, Juan Pedro Tinetto, admitió que la infraestructura de los liceos no está al 100%, pero aseguró que todos los locales están en condiciones de recibir a los estudiantes. El gremio de profesores de secundaria de Montevideo se reunirá esta noche en asamblea para decidir si comienzan o no el lunes. Mientras tanto, en primaria, los maestros de Montevideo van a evaluar hoy en asamblea si realizan un paro, el viernes o el lunes próximo. El presidente José Mujica cuestionó a los sindicatos de maestros y profesores que anunciaron la posibilidad de realizar paros para impedir el normal comienzo de clases en primaria y en secundaria. En una extensa entrevista con el Correo Socialista, el presidente José Mujica habló sobre educación, política internacional, economía y la realidad actual del país. Antes de empezar este año, ya nos estaban anunciando que iban a parar, porque esto y lo otro no servía. Para un poquito, ¿por qué castigás a los chiquilines? Dijo el presidente. Venía a patear el gobierno y rompenos todo lo que quieras, pero no dejes a los gurises en pelota. Si el presidente dice esto, que no le podemos pedir a los hinchas de Peñarol y de Vélez. Claro, no, y hablando de la educación, ¿no? Bueno, Mujica pidió que no dejen a los gurises en pelota. Eso está bien, por fin alguien que lo dice. Yo estoy harto de ver gurises en pelota en la playa, me dan un asco. La verdad, te pasan por al lado con sus pititos, con sus vaginitas. Sí. No, pero el presidente lo que dijo es que no lo dejen en pelota sin clase, que no lo dejen sin aula, sin clase en el aula, ¿no? Ah, pero tampoco, dígame. Claro, sí, sí. Pero no dejes a los gurises en pelota. Atención, atención, gente pelotera. Escuchábamos a Las Pelotas, ya son las 4 menos 10. Un tema que me puede. ¿Sabes que estaba recordando? Es otro video que vi ayer en YouTube. Aparte de, no, hoy de mañana vi el del globo aerostático en Egipto. Y ayer vi el de Jack Nicholson con la ganadora del Oscar. Sensacional cómo se la trilló en medio de una entrevista. Vean, loco, está muy bueno. Le están haciendo una nota a esta chica, Lawrence, la que ganó el Oscar a Mejor Actriz, y pasa por atrás Jack Nicholson y le empieza a hablar. Y le entra a tirotear, onda, te pareces mucho a una novia que yo tuve con un joven, no sé. Y la mina se entra a poner colorada de vergüenza, todo en medio de la nota, buenísimo. Que te trille aparte, un Jack genio. Nicholson. Y la mina mira para atrás, no podía caer y se agarra el corazón. Todo. Está delante del sol, y le seguía tirando pique de atrás. Le gritaba de nuevo y le seguía diciendo cosas. En medio de una nota, buenísimo. Qué genio. Mariano, estoy contento también por vos. ¿Por? Porque estás arrancando 12:30 de la noche, Mariano. Es increíble. Ah, sí, el verano fue todo así. Qué salvo, lindo. Creo que salvo. Bueno, ahora va también, ¿no? Con la ida del monstruo de la tele. Sí, pero depende de que haya en la programación. Capaz que hay algo. Ahí capaz que 11:30 ya la estás tirando el informativo. No, no le creo, estás ganando el 4 ahí casi. No creo, porque van a poner algo para sustituir. El 4 que todo pega en el informativo de... De la 9. De las 11, ya la está por tirar 9 y algo, ¿no? ¿Está saliendo temprano? Claro, 11:30 por ahí, 12:30. Sí. El del 10 está arrancando después. El 10 está arrancando como la 1 y pico. Después de CSI, ¿verdad? Y sí, ahora que Alfredo tampoco tiene que... No, se levanta más temprano. ¿Cómo han perdido soldados en medio radio? Sí. De Carve se fue Alfredo y Nicolás Núñez, la dupla que hacía. ¿Los fueron o se fueron? Los fueron, por lo que yo tengo entendido. Por tirar un auricular, supuestamente Alfredo Dante se enojó. Entonces el dueño, que es Olaverri, ¿no? ¿Cómo? Olaverri no es el dueño de Carve. ¿Es Paulo Olascuaga? No, pero no es Olaverri. Olaverri no es Olascuaga. No me acuerdo. No, Olaverri capaz que es, pero no sabía. Sí, no sé el nombre, no lo conozco ese. Creo que los dueños de Canal 10 son dueños de Carve también, ¿no? No están así ahora. Ya no es así. No están así ahora. Ah, mira. Porque si no, yo tendría que estar afuera de los dos canales. No, pará. No tiene que ver. Por más que sea de la misma familia, si te echan de un lugar, no va a ser efecto dominó que te echen del otro. Ah, tirar una auricular. ¿Vos decís que no? No. Me parece que se paran, por más que sean las empresas de multimedia, de grupo, de familia. Mucho más si es por un auricular. Sería una locura que lo termine echando de Canal 10 porque tiene un auricular en Carve. Pará. Tiré un auricular. Sí. Che, vamos con las propuestas, ¿les parece? Sí, señor. segundapelota@oceanofm.com. Después, por mensaje de texto 9390 con prefijo SP o por teléfono al 2628-9626. Tiro una musical antes de que se arranque con las propuestas. Se filtró el disco de Bajo Fondo en la web.
¿Escuchaste algo ya entonces? Sí, ya tenemos el disco. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, una radio de Estados Unidos se filtró, que sale ahora, el 5 de marzo. Discaso, hay que decir. Uh-huh. Muy bien. Vamos a recibir llamadas y mensajes, sí, muchachos. Señor, vale por todo ejemplo, hoy, elige Pablo Fabregat. Bueno, todo lo que llega por mensaje tiene que ver mucho con el tema que hablamos al principio de la violencia en el fútbol. Por ejemplo, cómo erradicar la violencia en el deporte. Otro dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que la gente que va a ver un espectáculo deportivo predispuesta a armar quilombo, está bien o esa gente está enferma? Otro dice, soy gay si me hago tirar la goma por un traba. Y otro dice, ¿se puede derogar la ley de caducidad y la ley de amnistía a la vez? ¿Sería lo más justo eso? Mira esto, ¿por qué los periodistas siguen haciendo referencia a Octavio Darío Rodríguez como un señor o un referente cuando en varias ocasiones ha dado muestras de que no es muy leal y de que juega sucio a veces? ¿Qué opinión les merecen las canciones de la hinchada de Peñarol y Nacional hechas pop? Bueno, en realidad hechas... La campaña que hizo Punto Penal, exactamente. Otro dice que opinen. Dice, ¿vienen las pelotas en marzo? Por favor, infórmenme. No, vienen en abril. Creo que es el 7 de abril en el Teatro de Verano. Creo. Acá hay otro mensaje que llega por mail. Tengo el pasaje para ir a Liniers a ver a Peñarol, pero me da un poco de miedo, ya que soy mujer y es mi primera salida a ver a mi cuadro al exterior. Y tengo muchas ganas. ¿Ustedes qué harían? Sí, top 3. Va a estar heavy allá, Va a estar pesadita. No, Peñarol va a pasar bien en Vélez y sobre todo va a pasar más bien en Quito con Vélez. Yo creo que por un tema de seguridad tendrían que... Yo sé que le cagás la vida a los hinchas de Peñarol que ya sacaron pasaje y quieren ir. Pero por seguridad ya los partidos entre Vélez y Peñarol se tendrían que jugar sin hinchas visitantes. Chao, solo con hinchas locatarios. Sí. Es horrible para los de Peñarol que no van a poder ir porque los de Vélez vinieron. Porque también es una ventaja, capaz que termina siendo una ventaja deportiva jugar sin hinchas visitantes. Pero por seguridad no estaría mal esa. Chau. Los partidos entre estos dos cuadros que tienen lío, sin hincha visitante. Se acabó el problema. Sí, hoy escuchaba a Figueredo decir que la Copa Libertadores va tendiente a eso. Y creo que el fútbol en Sudamérica va tendiente a que no exista más el hincha visitante hasta que después no exista más el hincha, ¿no? Y otra cosa que dijo, no sé si fue Figueredo algo, que se olvidaban de que querían organizar junto Uruguay y Argentina un mundial, ¿no? Con estas cabecitas así, va a estar difícil, ¿no? Top 3 de manías que tenga cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo, dice el estudiante Iván, pongo todos los billetes con las caras para el mismo lado. Y después dice tema libre del sándwich olímpico. Opinen de la victoria Real Madrid ayer en Barcelona. Y en el mismo mensaje también piden que opinemos sobre el clásico español del próximo sábado. ¿Quién va a ganar y cómo va a ser? Vamos con una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Quién habla? Muy bien, Mauro. Hola. ¿Qué haces, Mauro? Muy bien. Dos propuestas. Una, ¿por qué se cambian las calles a, por ejemplo, comercio y propio? ¿Por qué no las dejan como se llamaban antes? Claro, comercio se llama Solano López ahora, ¿no? Claro, y propio es... José Valle Ordóñez. No sé, o sea, nadie usa esos nombres los ahora, ¿no? Y otra, ¿cómo no ser superficial con al buscar a alguien del otro sexo? ¿Cómo no ser superficial? O sea, ¿cómo dejarte de preocupar por lo de afuera? Está perfecto, muy bien. Chau. Gracias, un abrazo. ¿Qué más llega por mail? Bueno, ya te digo, por mail es hoy, es la hora. El nombre Curva de Maroñas es un buen nombre para un barrio. ¡Qué tablado! Fuimos a hacer tablado también con Germán. Bueno, y esta también es insistente. ¿Qué porcentaje de envases de vidrio se pierden o rompen? ¿Y qué porcentaje se terminan devolviendo y continúan el ciclo? ¿Sabés que fuimos al velódromo? ¿Sabés que sorteaban en el velódromo? Una remera del Pitch NT. Mira. Está buenísimo. Yo no sé, ir a un baile con la remera del Pitch NT. Está una onda buenísima. Original sos. Sí, bueno. Muchachos, está bien, esta es la propuesta, está bien dejar pasar a las mujeres al subir y bajar del ascensor. Es solo a mí que me parece una estupidez. ¿Qué se quiere transmitir? Respeto, por mail llegaba esta. Tengo 24 años, voy a facultad, no soy ni lindo ni feo, me considero inteligente y buen tipo. ¿Soy un pelotudo si nunca tuve novia? El otro día vi en HBO el documental Cena sobre Ayrton. Obvio, ahí muestran su vida, fama, el uno manejando las carreras, viajes, amigos, las mejores minas, mucha guita, y cómo la queda en el año 94. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Esa vida y quedarla a los 34 años como Ayrton? ¿O una vida del montón y vivir 70, 75 u 80 años como la mayoría? Ajá.
Propuesta: ¿por qué a los homosexuales masculinos se les dice putos y a las homofemeninas no se las relaciona como putas? ¿Me explico? Dice este oyente. El minuto de silencio que se hace normalmente en los eventos deportivos, ¿empezó realmente siendo un minuto de silencio? ¿Siempre fue un decir o se fue deformando con el tiempo? ¿Por qué se dice de película o de novela cuando algo está o fue muy bueno? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, Fernando, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, ¿ustedes? Bárbaro, che. Bueno, mira, no voy a salir mucho de lo que es el tema del día, un poco en el tema de violencia y eso, la propuesta era relacionada a eso. ¿Qué les parecería a ustedes, por ejemplo, cuál es el perfil, digamos, de persona que dice, por ejemplo, como un cliché a esta altura, que los argentinos dicen a los uruguayos los queremos y los uruguayos nos odian más que de lo que nosotros los podemos odiar, digamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el perfil, no sé, por decir algo, de la clase media o de clase más bajo? ¿Qué tipo de perfil de persona es la que entra en ese cliché? Ya que ellos, por ejemplo, en las primeras de cambio no pierden la oportunidad de decirnos uruguayos muertos de hambre, etcétera, ¿no? Por decir algo, pero sería por ahí la propuesta. Dale, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Mira esta, supongamos que un alimento le provoca a un miembro de segunda pelota una reacción alérgica que desemboca en un edema de glotis. Habiendo nada más que una simple lapicera, una Bic, por ejemplo, dice, ¿alguno se animaría a realizarle una traqueotomía con la misma? ¿Con el tubito? ¿Quién? ¿Creen que en este tipo de situaciones, ese tipo de reacciones por salvarle la vida al otro son benefactoras? ¿O es mejor esperar que llegue un profesional, aunque pueda demorar y ser en vano? Wow. Qué retorcida, pero qué original, Sí, está muy bizarro, igual. Tema libre, los globos aerostáticos. Y pregunta esta persona, ¿los pasajeros no deberían llevar un paracaídas incorporado? Esto lo dice Juan. Por el episodio de Egipto, ¿no? Sí, lo que hablaba hoy Mariano. Ahí va. El de Luxor, sí. Top 3 de canciones sobre ciudades, ya sea en su título o en su letra. Carnaval de Montevideo, Artigas u otro, juéguensela, pero tiene que ser opinión sobre Carnaval de Uruguay, ¿no? ¿Cuál prefieren? Sí, yo ya la tengo. La de Darío fue foul, sí, pero se la pegó a Prato, que minutos antes revolvió a Cristóforo, pero mal. Se fue de tema, pero Darío para defender a su joven compañero y se corta el mensaje. ¿Ustedes creen que el césped sintético puede ser una solución para el piso del Estadio Centenario, que siempre está en problemas con la lagarta y otras cosas? Tema libre, el famoso dicho chocolate para la noticia. Y otra pregunta, ¿qué es la izquierda hoy en día? ¿Este gobierno es de izquierda? Yo sigo enroscado con esta que leí recién por mail del césped sintético y claro, ya me iba a apurar a opinar, pero... Evidentemente que no es la solución, porque cambia hasta el tipo de fútbol poniéndose césped sintético. Ayer vi en HD. Le cagás la vida a varios equipos uruguayos y a la selección, capaz. Bien, en HD el partido de Peñarol ayer, y se nota el campo de juego que está hecho bosta. Porque vos lo mirás por BTV, viste, y no es HD. No, capaz que se ve más borroso, pero en el HD, viste, que se ve más nítida la cosa. Pero cambia todo, cambia el entrenamiento, o sea, yo creo que perjudicarías al fútbol uruguayo poniendo césped sintético en el Estadio Centenario. ¿Por qué las mujeres reclaman igualdad de género y al mismo tiempo cuando salís con ellas, el 95% de estas pretendes que el hombre pague todo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Laura. ¿Qué decís, Laura? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro. Escúchame, sin llegar a lo burdo, ¿no? A que la persona, más que lo burdo, te diga directamente, vos me gustás. ¿Cuáles son los signos que ustedes toman para decir, bueno, esta persona gusta de mí? Sacándolo alevoso y muy directo. Claro, sin llegar a eso. ¿Cuáles son las señales que ves ahí? Claro, que vos decís, por esta señal, ¿a cuál piensa que es usted, cada uno de ustedes? Está bien. Y Diego, gracias, la otra vez le escribí a Diego y me respondió. Es un divino, Diego. Bueno. Muchas gracias. Dale, por favor. Que pasen bien, chau, chau. Suerte, igual para vos. ¿Esa no habrá sido una señal? ¿Cómo? ¿No habrá sido ese un ejemplo? No sé. ¿Cuál es la persona en Uruguay que ha recorrido más kilómetros tanto dentro como fuera del país? Para mí es el Toto, dice Diego. Saludos. Las pelotillas de la cola y, bueno, otra que está brava de leerla. Dice, top 5 de bromas pesadas. Opinen sobre Otro video más que vi. ¿Vieron esas bromas que están haciendo en los ascensores? No. Sí, que... No, la de los programas de Brasil. De Brasil. Están saladísimos. Están saladísimos, pero... Uno se avivó y... No, pero saladísimas al punto de que van a provocar un bobazo si la siguen haciendo. Pero uno, ¿viste la chiquita que aparece ahí? Sí, es tremendo. La chiquita que empieza a arrancar gritando.
¿Qué habla? Sí, creo que alguien va a morir de un paro cardíaco. Son las jodas que están haciendo los brasileros, que bueno, entras ¿no un viste ascensor, esas cámaras ocultas? No. Entras un ascensor y en un momento elegís el piso, se apaga el ascensor y se para. Y cuando prende la luz... No, una guachita que está entra, todo entra por una puerta. Una guachita abre como una puertita que tiene abajo, se te mete con la luz apagada, de repente se vuelve a encender el ascensor, toda de blanco, con la cara pálida, entra a gritar la guacha. Es como una muerta que revive. Ah, oh. Y después otra joda que hicieron fue... La del cajón. El cajón, entonces se le cerró el supuestamente ascensor y los locos venían corriendo con la corona, ¿viste? Y parece que se abre el cajón y cae el muerto. Qué viejo, del año pasado eso, Pablo. ¿Sabes? ¿Pero qué pasa? No sé ni dónde y salió. De repente se van, dejan el honka y se prende la luz y él sale el muerto, como que te quiere agarrar vos. La gente, hay gente que está horrorizada y hay quienes dicen que hay joda en algunas. Bueno, yo como no sé. Tiene que estar arreglado eso. Yo no sé, esta, la última que pasaron ahora. ¿Pero dónde se ve esto? La por eso que se estuvo en todos lados. Noticias acá. Me extraña una persona como vos que esté en un programa de archivo y no sepa esas cosas. Ya, en Zorrillo lo tiene que haber pasado, Pablo. Extraño a una persona como vos. Disculpame que te hable así, ¿no? Pero es de un programa brasilero de cámaras ocultas. Pero son muy pesadas. Pero ¿sabes lo que pasó ahora? ¿Qué pasó? Le hicieron la joda y un loco la cagó a patada la guacha. Y la dejó. Claro, está en internet. Ah, horrible, vos. Hasta, digo, ¿será cierto eso ya? ¿O como que quieran ya terminar la joda? Terminar la joda con eso, sí, viste. No se pueden hacer esas jodas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son muy pesadas y son peligrosas, ¿no? Tampoco vos, si pasa eso, no lo vas a pasar al aire, cabrón. No, no lo puedes pasar al aire. No sé. Cierro ese paréntesis. Muy bien. Vamos a la última voz en el teléfono. Aló. Hola. ¿Quién habla? Yo soy Pablo, el aguatero. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, la propuesta es esta. Yo ya tengo definido que voy a ir a Buenos Aires, pase lo que pase. Uh-huh. Ustedes, si ustedes tuvieran el pasaje comprado como lo tengo yo y pasa lo que pasa ayer, ¿qué haría cada uno de ustedes con su cuadro? Cada uno con su cuadro, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Y con una situación parecida. Dale, gracias. Hasta luego. Abrazo. ¿Cómo venís, Pablito? Estamos prontos. ¿Cuáles son los...? Oh, ¿qué es esto? ¿Cuáles son...? Es una propuesta que llega por mail, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes de una buena... pelusa de ombligo? Buah. ¿Te gustó eso o no? Me dio náusea. Menos mal que el Rafa Cotelo nos ha preparado el estómago. Se me lanzaba. Siempre quedamos cual chabacanos, marfetañamos y erramos sin ton ni son nuestra armonía, ni el homenaje, solo quedaron los Visconti y de Borgoña. Alanis Morissette no es complicated, eso es Abril Lavigne. No, yo ni que nada, no. Irónico. Es el tema. Estábamos hablando del nuevo Papa en la tanda. Es más, vinimos al aire y seguíamos hablando del nuevo Papa, haciendo pronóstico, ¿verdad? Cuando sean las 20 ¿quién horas. Será, ¿cuál será el día que habrá humo blanco? Todo eso. Sí. De esos temas hablamos en la tanda de segunda pelota. Sí. Cuando sean las 20 de Italia, ¿qué hora es acá en Uruguay? Cuando son las 20 de Italia, ¿qué estamos? ¿4 menos? No sé. ¿5 menos? Depende de cuándo cambia, no sé, para mí... ¿Estamos hablando de a las 3 de la tarde de Montevideo, mañana la Iglesia Católica queda acéfala? Sí, ahí va, puede ser. A las 15 o a las 16, depende de la diferencia que haya hoy con Italia. Mira tú. Muy bien, vamos a opinar... Pero estamos en ese nivel en las charlas, viste, de la tanda de segunda pelota, sino de... Capaz que entonces lo que tenemos que hacer es... Temas económicos... Las tandas salgan al aire y los bloques queden... En este momento en Italia son las 19 y 16 minutos. Más temprano hablamos de cuadros, de cuadros de pinturas, ¿no? No de cuadros de fútbol. Mañana a las 4 transmitimos el... La inflación, cómo está en el país, esas cosas. Sí, todo eso. Sí. Que el gobierno compró bonos de vuelta. De todos esos temas hablamos también. Tema número uno. Me tiene podrido lo de Maradona también. Maradona me tiene podrido ya. Bueno, ¿qué pasó? Llegó y ya entró a editorializar de cualquier cosa. Con lo de Maradona, ¿no? Todo el día que nos dijo que... Estás hiperinformado, tal vez ese es el problema. Si viniste con un exceso de información de consumir tantos medios, te cortaba el micrófono, parece. Tema número uno. Para vos, Gonzalo, te lo mereces porque estás viviendo un calvario y ya era hora. ¿Es normal que mi mujer se mensajee y se llame con un compañero de trabajo y lo ponga como número favorito? Por favor, opinen. Ella dice que es normal. Es normal si tiene una historia con él, ¿no? Sí. ¿Es normal que te está agarcando o lo está por hacer?
Es más, debe estar a punto, ya que lo más grave de todo, que debe estar a punto de concretarlo. Y todavía estás a tiempo de salvar este matrimonio o de largar la voz antes. Pero Si ella está enamorada de vos y no quiere nada con el compañero, no es normal que se mensajee todo el tiempo y que lo ponga como teléfono amigo. ¿Que es un compañero de trabajo? Claro. No, muñaño. No. Porque, ¿sabes cuál es? Para mí el argumento es exactamente inverso al tuyo. Porque si fueran, estarían de trampa, no van a marcar bobera poniéndose... ante las parejas, ¿sí? ¿Sabes qué? O sí. A veces lo más evidente, ojo, disimula. Depende de cómo es el compañero de trabajo también. Capaz que el compañero de trabajo tiene una orientación sexual. Y viste que los. Sí, ojo, esa es la dependencia. Yo he escuchado casos así, ¿eh? Mirá que ahora se estila de repente. ¿Qué es? No, no te preocupes, esta compañera de trabajo, esta amiga es lesbiana, no pasa nada. Y un día, traca. No. Sí, ay, no era lesbiana. Mirá que ahora se estila hacerlo evidente también. Me han contado historias donde están medio hablando de cosas de laburo, no sé qué, y la compañera le dice al compañero con otro, ¿sabes? No, y aparte te como en dos panes. ¿Cómo? O sea, como que te piden. No, y aparte. Y tenemos que juntar guita para el telo nuestro. En medio de charlas de laburo, ¿eh? Opa, ¿y qué pasó? Yo creo que y sí. La ahí y la gilada no se da cuenta. Si continuamente está mandando mensaje, es porque. ¿De trabajo o no está mal? ¿No? ¿De trabajo no? No, yo sería. La casa, no. Yo pagaría con la misma moneda. Empezaría a mandarle mensaje a un compañero, igual que se haga pasar a una compañera, ¿no? No. Ahí salta todo. No creo. Igual las mentiras tienen patas cortas y todo. A la larga o a la corta todo se sabe. Sí o no. Sí, se sabe. O sea que todas las trampas. Tenés que ser muy tarado para no saber. Todas las trampas, o sea, se descubren. Sí. Sabés que hay un temita, ¿no? No sé. Yo recién hice referencia a. ¿Sabes por qué? Porque algún día algún amigo o alguien te va a avivar. Igual vas a estar enojado con tu amigo, pero vos vas a abrir los ganchos. Te abrió los ojos. Sí. Y ahora lo compruebo. Cuando estaba pensando el tema, se me ocurrió un argumento y cuando se me ocurrió dije, yo esto ya lo dije y reviso. Ya opinaron de eso, dice. Varios mensajes. Ah, ¿sí? Ay, pobre. Por lo menos yo. Este año 2013 viene complicado para el dictador, ¿no? No, varios gente, mensajes. La gente te lo va a perdonar igual. Me molesta que ama te digan, la dictadura. Me molesta que te digan Gema cuando vos. Es. No, pero dictador. ¿Sabes que lo peor de todo? La mayoría de los oyentes adora el autoritarismo en este sector, entonces en este segmento, entonces lo van a seguir elogiando. Es que nuestra dictadura es una dictadura popular. A mí no me llevaron la fuerza, sos un asco, golpe de Estado. A mí me llevó el de pueblo, me puso acá. Y yo me debo a él. Por supuesto. Y por eso perdonan y omiten los errores como tienen todos peores, ¿verdad? La verdad es que estamos en verano, ¿no? Estamos live todavía. Sí, igual, el cerdo es Gonzalo, que se ve que escucha el segundo bloque y no escucha el tercero. O sea, si se hace el peor del tema, no lo envíe más. Sí, ya por mail llegan varios diciendo que ya opinamos de esto. Sí, ¿pero sí, cuánto va a ser? Ya opinamos. No, fue en enero. Entonces. Y pocos te critican. ¿Sí? Algunos dicen afuera en el dictador, que llegue la dictadura. Perdón, digo, afuera el dictador, que llegue la democracia. Pero en general te dicen, sos un capo igual. Debe ser lástima, que es lo que más he generado en mi vida, ¿no? Tema número 2. Top 3 de manías que tenga cada uno de ustedes. Pa, enviado por Iván. 70, bueno, yo tengo una manía. Que es cuando estoy cocinando. Me tengo que lavar las manos continuamente. Cuando me ensucio las manos, me las tengo que lavar. Cocinando o haciendo algo, tengo que lavarme las manos. Tengo un pegote, pero me lavo las manos. Bueno, ¿vos, López? Pah, yo tengo varias. Bueno, una seguro que es, por más que ya sé que tranqué la puerta de casa, la vuelvo a trancar y vuelvo a poner la llave. Ya sé que la tranqué y pongo la llave de nuevo y tranco. Después... Otra es que, como soy muy olvidadizo, estoy convencido de que no estoy olvidando nada y de todas maneras igual reviso sillones, sillas, a ver igual si te olvidas. No. Vuelvo, me estoy yendo y vuelvo a buscar algo que no me olvidé, pero por las dudas a ver si me olvidé de algo y pego un vistazo final. Eso es una, ya se transformó en una manía. No, pero ayer ya, de Mariano, ayer con el celular no hiciste lo mismo. No hice lo mismo, claro. Pero está, pero igual siempre me fijo y cosas. Y la tercera la pienso, pará. No la tengo la tercera. Las mías, hay una, la misma que propuso, es tal cual. Yo ordeno, me acuerdo de Gabriel Schulz, el gordito de TBR. Sí, sí, sí. Que tiene una manía parecida, pero más grave. Yo en mi caso ordeno los billetes en la billetera también del mismo lado. Esto es, claro. Apoyados en el mismo sentido de direccional. La cabeza de prócer, mismo lado. Schulz, por ejemplo, le agregaba que los ordenaba hasta por número de serie. Qué hijo de puta. Eso ya es una enfermedad, ¿no?
Después también, una cosa enfermiza que me enteré que un abuelo mío lo hacía, y ahí me emocioné porque era demostración de la genética. Se usa algo, por ejemplo, y yo tengo la enfermedad de limpiarlo inmediatamente. Es más, estamos comiendo, termina de comer y se agarro, lo saco y lo voy a lavar como enfermo, ¿no? Y la tercera, que es más grave, y esta es nueva porque no la tenía, pero claro, como ahora soy inquilino de un inmueble, ocupador de un nuevo inmueble, que tiene un problema, que es que el agua no corre bien, no desagota bien. Ajá. Después de la ducha. Ah, de la ducha. Y queda como un charquete. Y como mi pareja se baña de chancletas y las deja ahí, yo uso las chancletas de lampazo y voy en cuclillas. ¿Sabe ella? Sí, sabe. Usar el lampazo. Puede acreditar. Sí. No, ¿Y no tenés un lampazo ahí? Pero el lampazo me va a quedar y me va a golpear el palitroque contra la pared. ¿Y una sopapa no tenés? Pero no es de sopapa, el tema es que no corre. Tengo que llevar el agua para que corra. No tiene bajada el coso. No la suficiente. Entonces ya he llegado a un grado de enfermismo que salgo de la... Y está como seca ya, porque le paso la chancleta como un enfermo. Y después creo que... No sé si es manía, pero... trato de no... Es como que no puedo dormirme si tengo un vaso arriba de la mesa de luz, porque tengo miedo de tirarlo al piso y romperlo de un manotazo durmiendo. Entonces, por más que esté muerto de sueño, ya acostado todo, si tengo el vaso ahí, o lo pongo en el piso, que sé que al piso no voy a llegar, o si no me lo llevo a la cocina. Bueno, yo tengo pero yo soy de dejar todo desordenado en casa, no soy un tipo muy ordenado, pero el vaso en la mesa de luz cuando voy a dormir no lo quiero dejar por ese tema. Cambia que si estoy soñando y justo me muevo, meto un manotazo y tiro el vaso y lo rompo. Sí. Es una pelotuda. La manía también ahora es el celular, ¿no? No de irme, no estar pendiente del celular, pero si no, sí fijarme o si hay algún mensaje o algún correo que llegó o algo por el tema. Tengo 24 años, voy a la facultad, no especifica cuál. Ya fue usar la green card este tema, está muy bien. No soy ni lindo ni feo, me considero inteligente y buena persona. ¿Soy un pelotudo si nunca tuve novia? No sos un pelotudo. Sos un tipo que se ve que no... No la trae. No se adapta a las relaciones formales. Debe haber tenido... ¿A las relaciones formales? Debe haber tenido algún toque y voy, supongo, ¿no? Sí. Sí. No, evidentemente no te adaptás a una relación formal, algo duradero, y no querés algo serio, pero no sos un pelotudo. Bueno, eso sería un caso, ¿no? Tal vez ni siquiera llegue a tener relaciones... A que no conozca a nadie, ¿sí? Claro, o sea, capaz que si tiene toque me voy, pero jamás ni siquiera de salir con alguien para ver si da para hacer una relación, ¿no? Porque mucha gente dice, das algo y... Pero no, toque pelotudo, me voy, pelotudo no sos diferente a la mayoría, o sea, probablemente es diferente a los que lo rodean, que deben haber tenido novia, eso. Sí. No es pelotudo. Si, ojo, si estás disfrutando su situación, evidentemente es más vivo que los que el resto. Claro, ¿no? Porque ya, si no tiene novia y pero conoce a varias gente. Sí, igual, claramente para su familia. Es un estilo de vida que está bueno también, ¿no? Para su familia es claramente un pelotudo. ¿Por no tener novia? Claro. ¿Cuánto tiene de edad? 24. No, eso es un cuacho. Sí, que disfrute, tranquilo. Ser un pelotudo, o sea, lo que hay varios que lo deben envidiar. 24. Qué grande 24, que este guacho soltero. A los 30. Y disfruta de la vida. ¿Qué se va a meter con novia ahora? Yo es como veo a los chiquilines de 19 años que andan para arriba y para abajo con novia. No. Bueno, yo en mi caso nunca tuve. Es peor que este caso. Yo recién mi primera novia fue a los 26. Yo era un pelotudo, pero por otras cuestiones, más allá de esa, ¿no? En fin. Seguimos siendo los mismos pelotudos, pero está ahora. Claro. Sí. Ahora grande. Eso es lo bueno cuando se dé cuenta que cuando tenga novia va a seguir siendo igual, ¿no? Eso es la situación más grave, ¿no? Tema 4 y último. Si ustedes fueran hinchas de un equipo, como hoy le pasa a la hinchada de Peñarol, y tienen el pasaje ya comprado con la entrada para ir a la Malfitania a ver Vélez Peñarol la semana próxima, ¿qué harían? Yo voy. ¿Y sabes qué hago? En la puerta del coso lo vendo. Y ahí me voy a un café o. Pero ese es enfermo, ¿qué estás diciendo? Sí, la vendo y me voy a un cafetín de eso de Buenos Aires. Pero por eso vendela acá y te vas al cafetín del centro. Hago lo mismo, sí. O si querés ir para Argentina, vas para allá, ya que estás ahí. Mira, yo te digo, ¿sabes lo que hago? Ahora tengo un mensaje para vos que me acaba de shockear porque me parece que es el final de la dictadura. O sea, la dictadura ya terminó, pero me parece que este es el final del amor a la dictadura. Se acaba el amor a la dictadura.
Sí, pero antes voy a opinar. Yo voy, pero le digo a mi familia que no voy. Le miento a mi familia para no preocuparlos, porque evidentemente... Claro, que, y después la cámara te filma. Tus seres queridos van a decir, no vayas, boludo, es peligroso, todo está. Yo creo que si tengo todo sacado, voy. Pero está, mi filiario, no voy, estás loco. No, igual, mirá, la verdad, digo, voy a Buenos Aires y lo voy a mirar por tele ahí, porque no me quiero perder el pasaje. Pero al estadio no voy ni en pedo, y después cuando estoy allá, voy. Tomo mis recaudos, pero voy. El tema es si te filma la cámara, Mariano. Tengo que leer esto. Ahí le fallas a tu familia. Estoy leyendo mensajes. Dictador, el segundo tema ya fue opinado hace poco. Mariano ya dijo lo de chequear la puerta. Firma el hueso. Ay, Pablo, de ese cuatro tema temas, se hizo dos también. Dos que ya se eligió. Van dos repetidos de dos. ¿Cuál sigue ahora? Clarencito. Ya está. Igual te banco a morir. Vamos, que los alcahuetes te bancan igual. Excelente, dictador. Gracias por repetir el tema. Justo el que quería volver a escuchar después de tres semanas. Ya están repitiendo opinión fija, ¿no? Ya no hay más nada para repetirlo. Tenía muchas ganas de volver a escuchar su opinión sobre el tema. ¡Viva el dictador! ¡Qué horror! ¡Qué decadencia! ¿Qué querés hacer vos? ¿Querés tomarte medidas para pensar? A ver, digo, ¿qué cosas podés desarrollar este año? ¿Si te sirve seguir en el programa? Capaz que no te sirve. Capaz que lo que hizo recién fue inconscientemente afectar el espacio, no, que yo supe generar, no, y convertir en un el programa, éxito. Boludo, mira que no hay obligaciones. No sigas en el programa si no querés y te hace sentir mal. Mira que no, sí, hay ese argumento se usa. Quedás vos solito pasando música. Y presentando temas y pisándolo, sí, con, sí, sí, junto con Rómulo. Haciendo la de Radio Cero, ¿no? Comentando el diario y pasando música, no te queda más nada. Poné nadie. Una oficina. Una oficina, una oficina de eventos. Y no, venga, y no vengas a la radio. No, pero ponela como, o sea, con un lugar físico, ¿eh? Con secretaria. Ya todo. La hay. Tenés a Ilsa. En mi rata libre salgo al aire. Gran tema de los Doors. Estupendo día de Federico en la selección, ¿eh? Love Her Madly hoy. Formidable selección. De las puertas. Vi como lo elogiabas aparte cuando largó el tema. Que hoy estaba en un ritmo frenético. Estás on fire, Federico. Y el pelo ha aportado con personalmente, por el momento, un gran día. Che, ¿te acuerdas cuando estuvo Santiago Urrutia en segunda pelota? Por supuesto. ¿Querés recordarlo? Me encantaría, porque no lo puedo escuchar. Por favor, no me digas que no, porque ya está decidido. Hoy miércoles corremos a abrir la puerta y giramos el volante hacia las entrevistas de los miércoles, obviamente, ¿no? Preguntas ágiles, rápidas, pero cuidadosas en las curvas. He aquí nuestro invitado, que también, igual que Mariano y Jorge, es conductor. Él no repele el agua, pero es piloto. Y es Santiago Urrutia Lázaro. Nació el 30 de agosto de 1996 en Colonia, Miguelete. Estoy corriendo en Fórmula Abarth, gané el campeonato rookie ahora. Actual corredor de Fórmula Abarth europea, ha logrado ubicarse en el primer lugar del campeonato en su categoría. Última transferta será per la Fórmula Abarth European Series sul Red Bull Ring. Assieme al brasiliano e a Urrutia, sempre sul podio nelle tre gare austriache, in seconda posizione, grande protagonista del weekend. Su padre Carlos, productor rural, ha sido su constante compañía desde su inicio, que fue en el motociclismo, y luego también en su pasaje al karting. Su madre, Claudia, maestra, siempre se preocupó por brindarle el apoyo psicológico y médico, y Romina, su hermana, es fanática de los deportes. Santi debutó en el año 2000 con tan solo 3 años en el Campeonato Nacional de Motociclismo Velocidad en Tierra y Motocross en Uruguay. Al año siguiente llega a ser el piloto más joven de la historia con victorias en su disciplina. En el 2002, después de recibir autorizaciones médicas, psicológicas, permisos de menor y la admisión por parte de la FUC, Federación Uruguaya de Karting, se pasa al karting. Cuando era chico y corría en karting, usaba el escudo de Nacional en el karting. En 5 años logra un segundo lugar y premiado como piloto revelación de la temporada. En Argentina gana su primer carrera, convirtiéndose en el piloto más joven del Uruguay en ganar una competencia. ¿De qué se trata la competencia que vos tenés, la Fórmula Abarth? ¿A qué velocidad se llega con 16 años? ¿Por qué con 16 años podés correr en Europa a ese nivel? Y bueno, yo me fui a vivir el año pasado con 14 años a Europa a correr en karting y enseguida pasé al Fórmula. El equipo Intrepid europeo le propone competir en Europa y lo contrata para ello después de verlo participar en el Mundial de Karting desarrollado en Portugal. En el 2010 obtiene el Campeonato Uruguayo de Karting en categoría Master, premio todo motor por ser el piloto con más carreras ganadas de las 16 corridas, 10. Y como corolario, obtuvo el premio Challenger Gonzalo Gonchi Rodríguez. En el 2011, y con 14 años, se radica en Italia, lejos de su familia. Próximo apuntamiento con la Fórmula Abarth European Series. Empieza una fuerte dieta, pasa a ser conductor de ANCAP y comienza en la Fórmula Abarth Europea 2012, donde conquista su primer podio en Budapest. Este señor, que tiene 16 años, se llama Santiago Urrutia, y habla bastante de él desde hace un tiempo, y se va a hablar mucho más de él también. Y su primera carrera ganada en Mugello. Porque es un joven
joven deportista que es corredor de automovilismo y está corriendo hace un buen tiempo en Europa, a pesar de tener 16 años en la Fórmula BART. Y el hombre viene de obtener una carrera en Monza, salir vice de la carrera en Monza, y se ganó la posibilidad además de probar una Ferrari de Fórmula 3, una Ferrari con 16 años. Mirá vos. Santiago obtuvo la penúltima etapa del Campeonato de Europa 2012 de la Fórmula BART, ganando en el histórico circuito italiano de Monza, con una lluvia torrencial. Este triunfo, además, le permitió consagrarse como el mejor debutante del año. Un gran honor poder entregarle a este deportista tan joven que ya está hallando a nivel mundial la camiseta de nuestro club, que es el de él. Santiago Urrutia es el piloto uruguayo internacional de ANCAP. Tiene 16 años, es bolso y es el invitado de hoy, de Segunda Pelota. Y supongo que le gusta Cars. Bueno, Santiago, muchas gracias por venir. Felicitaciones y vamos a recordar un poco, vamos a repasar un poco lo que es tu carrera, que es muy cortita, pero que ya te tiene ahí recorriendo el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar acá en la radio acompañando a ustedes. ¿Puede ser que arrancaste a los 3 años haciendo motociclismo? Sí, a los 3 años ya. Porque... Mira, mis hijos todavía no saben andar a ese carro. Pero para, ¿cómo es eso? Porque mi abuela había comprado una moto para todos los nietos, de parte de mi padre. Y bueno, nadie se animaba a andar de mis primos, digamos, que eran todos mayores, yo era el más chico en ese tiempo. Nadie se animaba a andar y bueno, a mí me la dieron, yo me animé a andar y enseguida quise correr. Y bueno, mi familia me apoyó y arranqué a correr en moto a los 3 años. ¿Y cómo hacía? ¿No? Y para alargar me ponían unos tanques, así apoyaba los pies, porque si no llegaba al piso la moto. ¿Y para frenar? Y para frenar era difícil, no llegaba a veces. Pero digo, frenaba con los pies ahí, te terminabas por un costado y está acá. Y sí, porque prácticamente no llegaba al piso, si era una cosita así. 3 años, escúchame. Apenas saben caminar. Saben caminar hace un año, pero de ahí es como manejar una moto. ¿Con moto con cambios era? No. Sin cambios. Una cincuentita, digamos. ¿Y arrancaste porque tenías una familia amante de los deportes motorizados o porque pintó? Sí, porque a mi abuelo siempre le gustó el deporte motor y a su vez mi padre en ese tiempo corría en la limitada 31, un campeonato regional ahí que se corre, en una cachila, digamos, que se corre en pista de tierra. Bien, tus padres te están acompañando, ¿no? Sí, ahí están de otro lado. Bien, están chochos los padres. Sí, señor. Deben estar chochos por varias cosas, porque le va a barrio y porque te deben ver poco. ¿Cada cuánto venís a Uruguay? Y ahora hacía 6 meses que no venía, el martes la semana pasada. Y a esta edad vos, aparte. Bueno, arrancaste a los 3 años haciendo eso en Miguelete, que es tu pueblo ahí. Vos sos del campo cercano a Miguelete, ¿no? Sí, vivo a 10 kilómetros, pero me considero de Miguelete. De Miguelete, sí. Que es en el departamento de Colonia. Así ¿un pueblo es. De cuántos habitantes, Miguelete? 800 habitantes. 800 habitantes. ¿Qué hay en Miguelete, por ejemplo? Hay campo, en Miguelete campo. Pero después hay campo. Hay un bar, una cosa ahí. Sí, hay algunos bares, digo, está la escuela, el liceo y poca cosa más. ¿Fuiste a la escuela y liceo? Somos una familia, porque nos conocemos todos. Claro, fuiste ahí a la escuela, obviamente. Fui ahí a la escuela y después al liceo, que bueno que hice hasta segundo, porque el año pasado ya me fui para Europa, entonces dejé el liceo y hago los exámenes a fin de año. Uh-huh. El liceo lo arranqué en Ombú de la Valle. Uh-huh. Ahí va. Y en el campo, ¿eras un guacho a hacer vida de hombre de campo o de joven de campo? Sí, o sea, ¿trabajar con los animales, todo eso? Sí, bastante. Digo, era de andar todo el día haciendo algo, nunca estaba quieto. Eso le puedes preguntar bien a mi madre, que sí. Sabe, era un desastre. Como pato criollo. ¿Tu papá que es productor? Sí, productor agrícola. Productor agrícola. ¿Y ahí vos cuántos solo sos hijo único o tenés varios? No, hermanos? Tengo una hermana 2 años mayor que yo. 2 años mayor que vos. Sí. Pará, ¿y cómo surgió esto, dice, para Europa? Porque yo calculo, esto, yo no entiendo un pomo del ambiente del automovilismo. ¿Qué es? ¿Vos vas y te presentás una especie de prueba de autos para que te lleven? ¿Tenés que bancártela hasta que te acepten allá? ¿Cómo llegás desde Miguelete a Europa? Calculo que habrás competido en Uruguay también, sí, previo a eso. Sí, ¿no? Karting, todo, ¿no? Bueno, la cosa es que el automovilismo es un deporte muy difícil para llegar a ser profesional. Uh-huh. Donde en las categorías menores siempre con sponsor y con familia, digo, cómo se va adelante. Yo en el 2010 fui a correr el Mundial de Karting en Portugal. Y bueno, y ahí tuve una destacada actuación y ahí fue cuando me contrataron, entre comillas, me contrataron para correr en Italia, que bueno, que en el 2011 ya fui a correr ahí en Italia. Ahí tenías 14 cuando estuviste en ese mundial en el 2010, tenía, ¿no? 13 años todavía. 13 años. Todavía no había cumplido 14. Pero para, ¿cómo llegás a ese mundial? ¿Competiste porque acá? Porque yo estaba corriendo en un equipo en Argentina, yo corrí mi mayor carrera de karting, la hice en Argentina. Y el equipo oficial que corría en Argentina tenía el contacto con la fábrica de Italia. Y bueno, hizo el contacto, me hizo un lugarcito para correr el Mundial. Y de ahí surgió ir a correr a Europa. Que yo siempre desde chico quería ir a correr a Europa. Porque, bueno, cuando yo tenía 13 años, 12 más o menos, estaban con la preparativa de los 15 para mi hermana.
Y yo le dije a mi padre que no quería una fiesta de 15, sino que me llevara a correr una carrera en Italia. Mira. Y ahí creo que surgió todo desde ahí que fui a hacer la carrera. ¿Tu hermana es Romina? Romina. O sea, ¿dejaste a Romina sin fiesta de 15? No, no, ella la hizo. No, no, pará. No le robó la fiesta de 15. ¿Cómo no va a tener fiesta de 15? No, yo pensé que era o la fiesta de 15 Romina o tu hijo automovilista. No, no, no. Si no, los padres mal. ¿Qué culpa tiene Romina de que el flaco quiera correr? Aparte es la típica historia de un niño de pueblo, padre productor agrícola, mamá maestra del pueblo, ¿no? Así es. Madre maestra. Y del pueblo saltó al mundo. Ni pasaste por una ciudad y te fuiste ya a Europa a vivir. Y sí, yo como digo, siempre era como un sueño para mí. Y digo, ni bien se me presentó la oportunidad, no dudé en decir que sí. Por ahí mis padres capaz que fue un poco difícil dejarme ir a vivir solo con 14 años, pero... Claro. Pero bueno, digo, yo no deben decir eso. ¿Y a qué edad te vieron condiciones? Porque obviamente que el niño... Para, después, a mí me falta, después de la motito... Está, eso fue los 3 años. Después de la moto, pasé a los 5 años, pasé a correr en karting. ¿Carreras con rivales, digamos? Sí, que ahí tenía un permiso especial para correr en Uruguay porque, digo, se podía subir al karting en la categoría más chica que con 8 años. Y yo con 5 ya estaba corriendo. Tenía un permiso especial donde corría con... Un gurise de 10, 11 años. Y vos 5. Y yo tenía 5. ¿Ahí ya te vieron condiciones o todavía era un juego? ¿Todavía eras un prematuro? No, ahí era un juego todavía. Ta. No sé si me han visto condiciones todavía. Era, nada, sí, condiciones ya tenés, digo, pero ahí a los 5 todavía eras un atrevido, un prematuro. Sí. Y bueno, y el tema de como agarrarlo por ahí un poco más profesional fue en los últimos años estando en Argentina. Cuando en el 2008 gané el campeonato más importante de karting en Argentina, creo ¿Ahí ya es por categoría de menores o jugabas contra todos? ¿En Argentina? Sí. No, o sea, hay categoría de edades. De edades. ¿No? Sí. Claro, lo que ganaste en 2008 fue en tu categoría, ¿qué cuál era? La pre-juniors. Que bueno, para la máxima categoría me faltaban, en ese tiempo me faltaban dos categorías. Pero yo luego de ese año de salir campeón en el campeonato argentino, que es el campeonato más importante dentro de Argentina de karting, salté una categoría y fui a correr a la categoría más grande. Y cuando salté a la categoría más grande empecé a ganar carrera y anduve bien. Y bueno, y ahí surgió la ida para ir a correr en el Mundial de Karting. También en el 2010, no me quiero olvidar que salí campeón acá en Uruguay de karting, en la categoría más grande también. Y bueno, en el 2010 fue cuando fui al Mundial y surgió todo esto de que anduve bien. Y ahí fue cuando salí a vivir a Italia. Ahora, ya desde los primeros viajes, ¿no? A la Argentina, después vino los de Europa. ¿Eso era todo inversión familiar? O sea, ¿era tu familia poniendo guita o apareció alguna empresa que colaboró? No, era mi familia y bueno, y muy pocos sponsors tenía prácticamente que me ayudaban. Tuvo que invertir ahí el productor, ¿no? Y sí, apostó. Y hoy en día también seguís, mi familia, bueno, ya a este... ¿Qué? Ahora también, dice claro. El padre que en está este quedándose punto, cada vez con menos vacas. En este punto, quedan dos, tres vacas nomás. Dice que pegue el salto porque nos fundimos todos. En este punto ahora de la Fórmula 3, que correría el año que viene. Digo, ya para este año tuve el apoyo de ANCAP y de otras empresas privadas. Pero, digo, no me da para cubrir todo el budget, digamos, del año. Esperemos que para el año que viene me cubran todo porque creo que ya mi padre no da más. Digo, las vacas no van a alcanzar, así que espero que y las maestras no ganan un salario muy pomposo tampoco. Por más cada triple horario parece sí, que no sí. Ahora, ahí vos, Fórmula, pues, explícame un poco, porque así creo que como yo también hay mucha gente que no estamos muy metidos en el Fórmula, el tema del automovilismo. Fórmula 3, ¿ya son los autos parecidos a la Fórmula 1 o estoy diciendo cualquier cosa? Sí, al que estoy corriendo ahora son parecidos también. ¿Son esos que tienen como el alerón adelante? Sí, ahora después te busco una foto en el celular y te muestro. ¿Y Fórmula 3 qué estás? ¿A dos pasos? ¿Fórmula 3 no era que corría el Conchi? Sí, Fórmula 3 corría el Conchi, sí. Bueno, y la Fórmula 3, digamos, queda la Fórmula 3, la GP2, que antiguamente era la Fórmula 3000, la que el Conchi ganó en Mónaco. Sí, ahí va. Y bueno, después ya viene la Fórmula 1. Claro, es fácil decirlo, pero todos esos pasos hay que hacerlo en 4 o 5 años. Obvio, pero para Fórmula... Pero pará, si en 4 o 5 años estás en Fórmula 1, eso no, es un fenómeno. Porque es muy joven, todavía tiene 16 años. Igual, pero para Fórmula 3 es como tu próxima meta. Hablemos un poco de la Fórmula BART. No, ya está corriendo Fórmula 3, ¿no? No, cuando me voy el domingo voy a probar ya. Va a empezar a probar Fórmula 3. Todavía no he corrido. Claro, primero contanos cómo es esto de la Fórmula BART europea, que es en la que el otro día estuviste en Monza. La Fórmula ABART, corrimos 8 fechas. De esas 8 fechas corrimos 3 en el una en Austria, una en Hungría y la otra en España. El resto de las carreras las corrimos en Italia. Y bueno, es un campeonato que está bajo la supervisión de Ferrari, que yo al haber ganado el campeonato rookie, ahora en noviembre tengo 4 días de pruebas con Ferrari en un Fórmula 3. Para, ¿y tus rivales qué edades tienen? Yo salí campeón del campeonato rookie, el que salió campeón del campeonato europeo, que es un brasilero, tiene 21 años.
Y no, pero no hay vos sos de los más jóvenes ahí. Soy el más joven dentro de la categoría. Sos el más hay joven. Hay dos que tienen la misma edad que yo, digo, por meses soy más chico, uh-huh. Pero digo, los que estaban ahí en, peleando. En la punta peleando tienen entre 18 y 20 años. Y por ejemplo, dos años en fútbol, entre 16 y 18 es mucho la diferencia, digo. Vos decís que te queda mucho por aprender, me imagino que sí. ¿O no sí. tiene tanto que ver la edad? No, sí tiene que ver. Porque, por ejemplo, para mí era el primer año que yo corría en fórmula. Y este brasilero que salió campeón ya era el cuarto año que corría en fórmula. Un poco más que yo entendía. Uh-huh. Digo, yo cuando a principio de año arranqué no entendía nada de fórmula, claro. No sabía nada. De a poco, a medida que iban pasando las pruebas y corriendo carrera, iba aprendiendo más. Pero este brasilero ya cuando se subió al auto ya sabía qué hacer, digamos. Yo claro. tenía que aprender todo. Y el automovilismo a nivel profesional, ya de afuera, tiene pinta de ser muy competitivo y como que es imposible hacer amigos. Al nivel tuyo, que es juvenil, ¿no? De los que están arrancando para llegar. ¿Ya lo vivís así o podés tener amigos, rivales? Yo saludo a todos, no tengo problema, pero cuando entro a la pista... ¿Le querés comer el hígado? Sí. Afuera no tengo, nunca tuve problema. No, pero se da una instancia tengo. En la que están todos juntos charlando, tomando algo en un lugar, a veces en las competencias, y, o no sí, existe el contacto. Están los briefings, se llama, que son las reuniones de piloto, que bueno, que ahí se juntan todas las autoridades y esas cosas, y todos los pilotos, y bueno, y ahí más o menos cuando más se habla, pero si no después... Digo, si te cruzás, te saludás, cruzás dos palabras y ya está. Chao. Digo, no es que, o sea, te saludás, pero tampoco es que es un amigo toda la vida. No es para ser amigo. ¿Y no, cómo es el circo? Porque uno ve el circo del automovilismo, pero claro, ve la Fórmula 1 y demás. Ahí. Hay mucha gente que los va a ver, digo. Sí. Ahí. ¿Qué cosas te ha permitido conocer estar en Europa y en el ambiente del automovilismo, más allá de que todavía no estés en el nivel top? Pero cosas que te hayan sorprendido. Sí, dentro de esta categoría... Ya el ambiente empieza a ser muy profesional, digo, donde hay gente importante que te están mirando todo el día. Hay como Paco Casales del automovilismo. Sí, sí, como por ejemplo, estaba todas las carreras, el Luca Valdiserri, que se llama, que es el capo de la Ferrari. Después estaba Giancarlo Minardi, antiguamente, que tenía un equipo de Fórmula 1. Claro. Adrián Campos, que era piloto de Fórmula 1. Digo, personas como esas que están todos los fines de semana están mirando. Y digo, donde el piloto se tiene que comportar muy bien, a veces si por ahí te mandan una macana en la carrera, vienen y te dicen, mirá, esto no lo puede hacer porque después la carrera que viene capaz que te penalizan. Y bueno, los equipos, cada cual tiene su camión, donde en el camión, aparte de los boxes, donde tienen los autos, arman una carpa grande, donde adentro de la carpa ponen la cocina, donde bueno, todos los mecánicos van a comer ahí, y a su vez algunos equipos tienen un motorhome grandísimo, donde bueno, ahí se va a pasar el tiempo para los pilotos, digamos, los familiares y eso van ahí adentro. ¿Y gente? ¿Va a haber mucha gente en las carreras? Y algo va, no digamos como la Fórmula 1 que se llena las tribunas. Pero estamos hablando de cuánta gente más o menos. Va, tirar un número, no sé. Porque por ejemplo a veces... ¿Pero tipo como el Pinar acá? Sí, más gente. Más gente, sí, ¿ya? sí. Mira que el Pinar va gente acá. Sí, claro. Pero, o sea, esto no tiene nada que ver con el Pinar. Digamos que esto es otro mundo donde la gente, donde hay pilotos que ya están contratados por Ferrari. Digo, Europa, digamos, a pesar de ser una categoría chica, digamos, de la que estoy corriendo, chica entre comillas, porque es el primer paso o después del karting, digamos, para ir a correr la fórmula. Y donde ya todo muy profesional. Y no tiene nada que ver, por ejemplo, mirá que te estamos sí. preguntando desde la ignorancia automovilística. Sí. ¿No tiene nada que ver con el Pinar también, hablando de velocidades? No. ¿Nada? No. ¿A cuánto andas allá? 240 kilómetros por hora. Y en el Pinar pueden llegar, creo que máximo, 180. Claro. 240. ¿Promotoras hay? O sea, cambiando de tema, ¿no? Cambiando para ser así. Que sí, es lleno de promotora, ¿no? Sí, y eso que sos un botija, deben ser mayores que vos, ¿no? Y bueno, y que es fácil ser mayor que yo si tengo 16 años. Pero ¿cómo la llevás la vida? El tema de la promotora nos sacó el partido, realmente. No, pero que vos mismo te autosacaste el partido. Capaz que van a tener que ir a una carrera. Para ver cómo. Pero ¿cómo no? Escuchame. No, ¿y cómo es la vida de un tipo de 14? Bueno, ahora ya tenés... Eso lo responde después de la pausa. ¿Cómo es la vida de un joven de 16... No, pero esa pregunta no en tiene Europa gancho. Falta gancho. Sí. Se va a contar después. Yo me da cosa porque están los papás acá, pero en realidad el gancho es su relación con las promotoras. El viajar es un placer.
Seguimos hablando con Santiago Urrutia, este piloto uruguayo que tiene apenas 16 años y ya vive hace un tiempito solo en Europa. No tiene libreta de conducir, no puede salir manejando por la calle, sin embargo, debe andar clarete ahí al volante. Y anda 240 kilómetros por hora allá en... Y es más, probablemente nunca manejó en una ciudad, porque de repente si vos sos de Montevideo, capaz que algún día de Canuto te lo prestaron, pero... Si utilizaste el auto de Canuto, habrá sido en el pueblo algún día, pero nunca en una ciudad. Sí, pero yo aprendí a manejar a los 9 años, agarré la camioneta de mi padre dentro del campo. En el campo arrancaste. Afuera, claro. Muy pocas veces, a la cortita hasta la casa de mi abuela que vive ahí en el campo, pero no mucho. Un tipo que nunca manejó en ciudad está en la Fórmula A de 8 años, no me imagino, los me llevo los 20, ver acá, ¿no? Manejando una camioneta. No, no, imposible imaginárselo. Claro, sí, bueno, nos ibas a contar un poco también tu vida en Europa, pero nos gustaría también saber cómo fue la llegada, ¿no? Ese primer día, llegando a qué edad, ¿a los 14 o a los 15? A los 14. A los 14, ¿con quién llegaste? ¿Quién te acompañó? Me acompañó mi tío, que estuvo viviendo 7 años en Italia y hablaba italiano, por eso fui con él, porque bueno, por el tema del idioma, un poco más fácil. Y bueno, fui a vivir a un pueblo cerca de Verona, que bueno, que el año pasado fue un poco duro, porque con 14 años ya tampoco tenía libreta, no tenía nada para andar. Claro. Y vivía como en un pueblo chiquitito, una campaña se llama, que ni siquiera había supermercado, nada, el supermercado y restaurante más cerca que tenía lo tenía media hora. ¿Y ya te fuiste sabiendo que ibas a vivir o fuiste a alguna prueba que te iba a dar el resultado si te quedabas o no? ¿Cuando arrancaste era para vivir ya? Sí, cuando fui, porque en realidad había ido en diciembre a hacer unas pruebas y bueno, ya había quedado. Y cuando fui para Italia ya sabía que me iba a quedar a vivir. Bien. Pero iba con el objetivo de correr todo el año en karting. Hice solamente 4 carreras y después de esas 4 carreras, como estaba muy alto, me pasaron al Fórmula. ¿Y en los primeros días qué hacías en Italia? Y porque fue del campo a un pueblo italiano. Los primeros días era duro, porque para empezar no hablaba el italiano, no entendía nada, solamente español y un poco de inglés. Y bueno, iba a trabajar a la fábrica ahí con los mecánicos y me entrenaba físicamente, iba corriendo ahí hasta la fábrica y no hacía mucho más que eso. Después llegaba a casa, me comía una pizza, pasta, jugaba al play y ya está. Pizza, pasta, pero claro, Italia. Claro, pizza, pasta. Pero pará, ¿y vos tenés una entrenadora ya? Me imagino que sí. Ahora este año... Era un preparador físico, por ejemplo. ¿Tenías o te entrenabas a lo que vos tenías? El año pasado no, este año... ¿Y entrenabas vos lo que te parecía a vos? Venía un entrenador físico solamente una vez por mes y me daba todo. Te daba todo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene que hacer un automovilista a nivel físico? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, es tremendo entrenamiento, ahora, creo. Ahora me estoy entrenando de lunes a viernes, me levanto más o menos todos los días a las 4 de la a las 8 de la mañana. Sí. Y ahí me voy para Forlì, me voy en tren, que queda más o menos a 10 kilómetros de la ciudad que estoy yo, y me entreno 2 o 3 horas físicamente con un entrenador. Bueno, después como ahí en Forlì. ¿Para cómo es el entrenamiento? Ah, el entrenamiento físico es más o menos normal como ir al gimnasio y levantar pesas, cosas de estas. No ¿Pero sé. Solo fierros o también aeróbico que tenés que correr? Mucho aeróbico, por ahí vamos a veces a jugar al tenis, hacer mucha natación también. Mirá. Digo, hacer... Y correr. ¿Solo entrenás? Sí. Absolutamente solo, no hay otros compañeros, nada. Está el entrenador que se entrena conmigo siempre. Y ahora sí, ahora sí tienes un entrenador que está contigo. Sí, este año sí está. Sí, y casi siempre tengo algún otro piloto, porque digamos que esto es un grupo de 3 personas que lo compone: una psicóloga, un fisioterapista y el entrenador. Para, y la psicóloga, el fisioterapeuta son italianos. Son italianos. No, el fisioterapista es brasilero, que es el que vivo con él. Ah, está. El entrenador, digamos, que me sigue todos los días, es italiano, y la psicóloga también. Bueno, después como al mediodía, como ahí en Forlì, y de tarde, tipo 3, 4 de la tarde, arranco con la psicóloga 2 horas, donde voy a entrenar en el simulador, que me pongo dentro en una sala con 45 grados de calor. ¿Todos los días psicóloga? No, 3 veces por semana. Y bueno, entro en esa sala, donde me pongo el casco, todo como que si fuera a correr, dentro de una sala en un simulador, 2 horas adentro con 45 grados de calor, donde manejo, tengo que hacer... el tema de reflejo por ahí, pero eso, digamos, no lo hago todos los días, sino que a veces también tengo que trabajar tema de respiración, bueno, ejercicio que me hace hacer ella. Sí. Se hace una preparación para llegar a lo más alto. Esto todo lo tenés que bancar con los sponsors, ¿no? Sí. Porque vos me habías contado, por ejemplo, en el tenis, que hay inversionistas que dicen, este guacho anda apuesto bien, apuesto a este, sí. Acá, y después arregla. Hoy en día en el automovilismo quedan pocos managers que dicen, bueno, te agarro, te pago la carrera. No existe eso, muy físico se dedica allá. Ahora, antes de hablar del tema del apoyo, quiero cerrar un temita. ¿Por qué tantas horas por semana una psicóloga? ¿Qué haces con la psicóloga 3 veces por semana tanto y porque rato? Porque en el automovilismo es muy necesario tener la concentración.
donde va a 200 kilómetros por hora, digo, en un clic así te va afuera y... Se te va la vida, ¿no? Y sí, no sé si se te va la vida porque los autos hoy en día son muy seguros, pero donde tenés carrera de media hora, cuando hay mucho calor y todo, que tenés que tener la concentración ahí, digo, está, vas adentro de un auto, o sea, no es que vas a estar jugando al fútbol y sí, te sí, pasa sí. algo y salí y entra otro. O sea, que ya la relación tuya con la psicóloga es como... Sí, salada, muy, ya, sí, muy sí, estrecha muy ahí. Y con, digo, con mi entrenador, ni hablar. Ni hablar, claro. Sí, sí. Son tus grandes amigos hoy ahí. Y hoy en día son la gente sí que más me llevo. Y después a veces voy para donde está el equipo, digamos, el taller, que queda media hora de casa, a veces voy ahí. Y ahí es cuando más me divierto, tipo con los mecánicos y eso. En el taller, jodiendo sí, con ellos. Jodiendo, sí. Está, pero o sea, en realidad uno dice, pa, qué sacrificio por... Debe ser el sueño muy fuerte que tenés. Y por lo que yo he escuchado con la poca gente sí. que conozco de automovilismo, tenés unas condiciones bárbaras. ¿Vos lo ves realmente real la posibilidad de que llegue un uruguayo a la Fórmula 1? Sí, ¿De sí. qué depende? Hoy lo hablábamos en la tanda recién, sí. ¿no? Sí, digo, yo siempre la veo. Hay que tener una cosa clara que, digo, dentro del automovilismo siempre la va luchando, uh-huh. digo, día a día, porque por ahí tenés este sponsor, te la confiás y después el año que viene no te da nada. Digo, el automovilismo cuando vas todos los días preocupado de qué puede pasar, entonces, digo, tenés que llegar al 100% a lo que sea, sea una entrevista, sea tener una carrera, una prueba, lo que sea, siempre hay que llegar al 100% porque, digo, por ahí en una o dos carreras te va mal y por ahí, yo qué sé, el sponsor no queda conforme, te tiran abajo. ¿Qué necesitas para llegar a tener, aunque sea una yo oportunidad... Yo tengo 1.500 claro. pesos que tengo que tener. ¿Qué necesitas para llegar a tener una oportunidad en un equipo de Fórmula 1 dentro de 3 o 4 años, cuando tengas 19 o 20, ¿qué se precisa para llegar? Y bueno, yo este año fui el mejor debutante dentro de la categoría en Italia, que gané el campeonato rookie. Y soné muy fuerte en Europa, hoy en día me conocen, dentro del automovilismo, dentro del ambiente, me conocen todos. Así que bueno, ahora tengo esta prueba con Ferrari en el Fórmula 3, donde sería una prueba importante dentro de mi futuro. ¿Para entrar a la Fórmula 3? Para entrar, sí, a la Fórmula 3, aunque si no me contratara Ferrari puedo entrar igual. Pero también tengo ofrecimiento de Giancarlo Minardi, que como dije anteriormente, que tenía equipo de sí. Fórmula 1 antes del Minardi. Y Adrián Campos, que corría en Fórmula 1, que es un piloto que también tiene un equipo, tengo ofrecimiento de... Claro, lo que pasa es que entrar a la Fórmula 3 en Ferrari es como entrar a las divisiones juveniles de Ferrari, más o menos. ¿Estás ahí? Sí, la Ferrari tiene un grupo que se llama Ferrari Driver Academy, que hoy en día tiene 2 pilotos en todo el mundo seleccionados. Sí. 2 pilotos. Ahora está buscando 2 más. De esos 2 más, uno ya está casi contratado. Y aparentemente el otro podría salir de la prueba esa que hay, que son alrededor de 5 o 7 pilotos lo que van a ver, que dentro de esos 5 o 7 pilotos estoy yo. Y bueno, y ahí seleccionan a uno. Estamos ahí, capaz que tengo la suerte de entrar, capaz vamos que no. Soy realista que es muy difícil, porque es una prueba muy difícil. Digo, capaz que entra a Ferrari y no se convence ninguno de esos 7 y sale mañana con sí, contrato sí, otro sí. piloto. O sea y que necesitas, para llegar, necesitas talento, que lo tenés, necesitas apoyo económico, sponsors, y la tercera pata sería suerte, ¿no? Vos decís que el factor suerte es importante para llegar. Sí, se necesita. Como en todo, ¿en realidad, qué ¿no? cosas, en qué momentos precisas suerte? Y se necesita de que, bueno, por ahí, este fin de semana tengo una carrera. Gané justito ese fin de semana, gané, y estaba el loco más millonario del mundo, y quedó convencido, y es fanático del automovilismo, ¡pum! Me agarró, me pagó toda la carrera y llegó a la Fórmula 1. Claro. Eso es tener suerte. Que te vea, estar en el lugar y en el momento indicado, como pasa siempre. ¿Sabés qué? Lo conozco tanto a mi compañero, a Jorge Carlos, y temo tanto su forma de ser, que está a 5 minutos de garronearte una remera de Ferrari o una campera de Ferrari. No le hagas caso. No, porque no soy muy bueno. No, pero vos sos medio alcahuete de Tano. Ya tengo pensado otra cosa para garronear. Otra cosa. Claro, cuando le vaya bien, ir a alguna carrera de Fórmula 1 y quedarnos en la casa de él y todo. Ah. Y ir a los boxes. Sí, si quieren, están invitados ahora para ir a Miguelete a comer un asado cuando quieran. ¿Cómo no? Me encantaría. Pará, estamos. Estás quedando allá ahora, ¿no? Sí, ahora me quedo allá. ¿Viniste por el día para acá? Vine por el día, sí, porque tenía una conferencia de prensa en ANCAP. Y bueno, y ahora ya después del programa ya me voy para acá. Dos preguntas. Si vos, en caso de que esta prueba que vas a hacer en Ferrari no quedaras en ese lugar, o sea, el posible lugar, esto no quiere decir que no puedas volver a tener otra prueba, ¿no? Porque vos sos muy joven. Sí. O una vez que ya perdés esa oportunidad, la perdés para siempre. No, esta oportunidad fue la que se me dio gracias a que gané este año. Se me podría dar otra el año que viene, capaz que dentro de 2 o 3 meses. Pero, por ejemplo, si quedas entre estos 4 pilotos de Ferrari, Ferrari te contrata, ¿quiere decir que se hace cargo de tu carrera a partir de ese momento? Sí.
eso sería cambiar de... Sí. Sería dar el salto. Sí. Y sí. Decir, sí, bueno, está, ahora sí. Realmente sería, podría ser un mundo importante. Ya te empiezan como a pagar un sueldo y todo. No, no te pagan, pero te... O sea... Te cubren los gastos. Te cubren todo. Te bancan, te pagan, claro, todo, te bancan. Y cuando, en el caso de Minardi y las otras oportunidades, no. Sería poder competir, pero tendrías que seguir... Y claro, y ahí pomos siempre. Pero bueno, nosotros ya estamos trabajando porque... digamos, yo no voy confiado de que voy a ir a hacer, claro, voy a quedar piloto Ferrari. Ya estamos trabajando para la temporada del año que viene. No, ¿sabes por qué yo insisto en esto? No es porque sea rompecoco con el tema de la plata, pero calculo que también para un tipo como vos, sacarse de la cabeza todos los problemas de conseguir un sponsor, de no tenerlo y dedicarte, sí, no, solamente a eso, es la clásica del futbolista, ¿no? Que se dedica solamente a jugar, claro, que se dedica, bueno, a que... Tenemos el ejemplo de Gonchi, que todos lo conocen, digo, que él siempre estaba como yo, digo, tenía la familia, que bueno, que lo apoyó hasta un cierto punto. Y digo, después él dejó un año de correr porque no tenía apoyo económico, hasta que después pudo encontrar algunos sponsors y ahí fue adelante. Claro. Por ejemplo, Gonchi tuvo la suerte de ganar las carreras más importantes, ganó en Mónaco. Ganó Mónaco, increíble, sí. Digo, ahí tuvo esa suerte de poder ganar en Mónaco y bueno, y ahí se ve que lo vio gente y eso, y enseguida lo llevaron para Estados Unidos. Pensar que qué increíble, si será chico que habla de Gonchi y no lo conoció, cuando murió Gonchi... Santiago tenía 3 años. Sí. Sí, bueno, claro, pero calculo que en el mundo del automovilismo es un desmedido, ¿no? Sí, para mí, sin duda, digo, saber que es uruguayo, las cosas que hizo, digo, siempre lo voy a tener como referente. Sí, sí. Uh-huh. Santiago, ¿qué te da hoy ANCAP? ¿Qué te están dando? ANCAP para este año me ayudó con un monto de $60,000. Uh-huh. Y bueno, y publicidades y esas cosas. Bien. ¿Que esos $60,000 vos mismos los administrás o tenés una persona que se encarga? No, los $60,000 lo agarré así con la mano y se lo di al equipo. Bien. Todo de una para el equipo, porque digo, no daba para administrar nada, porque con esos $60,000 yo no cubría la temporada de este año. Entonces lo pasé derecho al equipo. Bueno, después tenía otras empresas privadas que también me ayudaron. ¿Cuántas son más o menos las empresas que hoy te apoyan? ¿Uruguayas? Aparte de ANCAP. Sí, uruguaya. Tenía Ajac, uh-huh, Agro Lavalle y Fadisol. ¿Que siguen ahí? Hay que darle para adelante a ese que están apoyando. Claro. Que, bueno, ahora esperemos que para el año que viene pueda aparecer algún otro sponsor grande como ANCAP, o que ANCAP, por ahí, que me apoye un poquito más para el año que viene. Claro. Que ojalá, porque digo, si no, el año que viene no junto toda la plata, yo lamentablemente no podría volver a Europa, así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Este año lo tenés cubierto hasta fin de año, digamos, o ya no hay más carreras? Ya no hay más carreras. ¿Terminó la temporada? Ya se terminó la temporada. Ahora estás laburando para poder, está la opción de Ferrari, de quedar y que te lo banque Ferrari, o empezar a remarla con la sociedad. Así es lo que se proyecta para el año que viene. Sí, sí. Seguro que tenés la chance de correr Fórmula 3, eso seguro. Claro. Y el paso justo para el año que viene sería la Fórmula 3. Uh-huh. ¿Para cuánto te duran las vacaciones ahora? Y ahora ya me voy el domingo, llegué el martes la semana pasada, pero ya me voy ahora el domingo y después me volvería a principios de diciembre, fines de noviembre, y sí, para la fiesta, y me volvería en febrero. ¿Y cuando estás de vacaciones acá, es quieto o igual tratás de moverte? No, me muevo bastante, sí. ¿Sí? Sí, porque si no pierdo, yo, claro, pan, comer asado, zapán, todos los asados. Y escuchame, te vas para... Claro, aparte, ¿cómo es el tema del peso? También tenés que controlarlo, ¿no? El peso mínimo no hay problema, máximo, por ahí a veces te controlan, pero yo hasta ahora no me han controlado porque no tengo problema. No, no has tenido dificultades de que te pasás de peso? No, hasta ahora no. Bien, che, con los uruguayos de allá, porque hoy nos decía que está cerca de Bolonia, por ejemplo, los futbolistas uruguayos, sobre todo estos futbolistas de esta época que son como, siempre están vinculados, me acuerdo, por ejemplo, Batista con Muslera, son amigos, porque vienen de la misma ciudad. Cuevas con Eguren, por ejemplo, ahí está. Pablo Cuevas con Pablo Eguren. ¿Has tenido contacto con una cosa? Bueno, tengo contacto con Godín, que juega en España. Eso más bien por Colonia, ¿no? Porque él vive cerca de Colonia, sí, porque mis padres se conocen. Bueno, después tengo a Brugman, que juega en Serie A, que es amigo mío, que también de Rosario. ¿Cuál es Brugman? Brugman juega en Pescara en Serie A. Mirá vos, ¿y acá dónde jugaba Brugman vos? Jugaba juvenil en Peñarol. ¿Mirá? Sí. Y bueno, y después tengo el número del Ruso Pérez, y nunca lo llamé tampoco porque, bueno, él vive en Bolonia, creo. Claro. Digo, estamos cerquita, pero bueno, como él vive con la familia y eso, nunca tuve contacto con él, así que... Llamalo al Ruso, que es un fenómeno. Lo conocí de parte de una persona en CAP, que es la tía, creo. Y bueno, y ahí tuve el contacto con él. Así que esos son los pocos uruguayos con los que te ves, ¿son deportistas? ¿Ya junaste algún otro uruguayo con el que te ves a veces? No, y son eso, no. Son eso nada más. Y después tengo, bueno, mi madre tenía unos amigos ahí que viven en Italia, uruguayos, que me acompañaron durante todo el año. Una familia de 4 personas.
que me acompañaban a todas las carreras, a todos lados. Y el temita de Diego Godín que decías es que él es de Rosario, cercano a Miguelete, y tu padre y el papá de Diego Godín son productoras y son colegas. Sí, y se conocen. Y sí, se conocen. Ahí acá va. Tenemos, mirá, saludos a Santiago de parte de Nano, Matías, Dani, Toto y Leo. Somos amigos de Miguelete. ¿Sabes de qué estamos hablando? Un saludo para ellos. Sí, el otro día fue el cumpleaños del Dani. Avisale que los estamos escuchando. Un abrazo, muchachos. Vos sos consciente que en este tiempo maduraste mucho, ¿no? Porque recién estábamos comentando con el Piñe que tenés 16 años y hablás de cosas que un guacho de 16 años nunca maneja. Me dieron los $60,000, los puse para el equipo, sponsor, tal sponsor, pum, distribuir la fecha. Es como que tus amigos de 16 deben decir, este loco creció de golpe. Y por ahí pasa que al ir a vivirme con 14 años en Europa, por ahí tuve que crecer un poquito más rápido, ¿no? Quemar por ahí un poquito la etapa de la adolescencia. Y digo, yo me... dentro, digamos, del automovilismo está, digo, pero fuera, dentro de la... cuando estoy en las ocasiones, estoy en mi casa, me considero un niño. Ahí seguís siendo un niño, sigo, pero sí, en realidad estás viviendo una adolescencia diferente, casi de adulto. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Describís carta a Papá Noel todo o no? No, eso no, eso tampoco está. Con la duda. Pero ya con la labia parece que tuviera más, ¿eh? Para que tengo varios mensajes. Va a empezar a ganarse. ¿Sabes lo que va a pasar con Santiago? Como tiene tremenda labia y parece mayor, se va a empezar a ganar minas mayores que él. Acordate. Santiago, sí, sí, sí. Ya lo pidíamos a Santiago. Claro. Che, pregunten, esto nos pregunta cuántos, porque estoy seguro que hay marcas que están escuchando el programa. Escucha mucha gente este programa. ¿Cuánto es el presupuesto de una temporada de Fórmula 3? Preguntan acá. Más o menos. No digas. Fórmula 3. Ay, no lo sé. No lo sé porque digo, todavía no se habla. ¿Y a cambio qué se le da? ¿Un pegotín en el auto? ¿O es de amor por de amor? Lo que pueden colaborar las no, marcas. No, pegotín seguro, digo. Mostrar al sponsor seguro. Y a cambio, digo, la publicidad. La publicidad. Digo, salir en todo Uruguay, salir en toda Europa, en la revista, radio. Estamos haciendo una venta, estamos vendiendo el auto. Bueno, obviamente que en el auto sale también, sí, por supuesto. Bueno, este pibe me cae bien, ojalá que tenga suerte, ¿eh? Que no diga que es uruguayo, es lo mejor que puede decir. No, porque... Llamen a Sendik, júguensela para apretarlo por los sponsors, dice Omar Rivas. No, bueno, pero Sendik ya lo está apoyando, justamente ANCAP es el que, sí, el que lo está respaldando. Pregúntenles por las tanas, ¿cómo están las italianas? Están bastante bien, yo como al vivir solo no salgo nunca, digo, se ven lindas, pero... Se ven lindas, pero aparte estás en un lugar que tampoco tiene mucha noche, ¿no? Y no, porque sinceramente este año, estando en Italia, salí 3 veces, las 3 veces que salí, salí con mi amigo Gastón Bruman y bueno, y mi novia Julieta que está vive allá también. Ah, porque tenés novia. Sí, no, que es la hermana, sí, aparte, ¿no? La hermana, claro. Claro, la hermana del amigo. Está terrible. Está la no, ¿cómo terrible? No, está muy bien. Julieta, ¿qué edad tiene? Tiene 18. De la edad de mi hermana. Es mayor que vos, sí, y estás de novio con ella hace cuánto? Este año, en enero. Este año en enero. Y pará, ¿pero ya se fue a vivir con vos allá? No, no, ella hace 4 años que vive en Italia, porque cuando, digamos, Gastón se fue para allá, se fue toda la familia. Se fue la familia y tal, y la conociste allá. Sí. Te preguntan acá si conociste algún piloto de Fórmula 1, personalmente. Sí, el año pasado y este año entré, fui al pago de la Fórmula 1 y bueno, me saqué foto con todos los pilotos. De hablar así, digo, cantidad, no he hablado con nadie. ¿De quién sos hincha? Actualmente de Raikkonen y Alonso. ¿Y quién es el uno de todos los tiempos? Senna. Cena. Aguante Santiago Urrutia por un lugar en la Fórmula 3 europea. Ahí hay que apoyar a este gran piloto uruguayo, dice. Estimado, si no le queda mal, le pueden preguntar si un hermano tuyo estudió agronomía. No, tenés una hermana nomás, ¿no? Sí, no. Romina, que es deportista también, ¿no? No, deporte es un desastre. Ah, no, había leído como que era amante de los deportes. ¿No? Bueno, acá es verdad. Le gustan, pero no, o sea, no practican. Pero no practican. Una barra, una vez en el bar, los cuatro, como a las 4 de la mañana, agarró una barra a enloquecerme. Vos le tenés que dar para adelante a Urrutia, es un fenómeno. Yo no sabía ni quién era Urrutia. Mirá. Me acalambraron y ahora me está diciendo, bien por hacerle la nota a Urrutia, esto es todo fácil. Tenés una hinchada que presiona, te aviso porque me dejaron así. Mirá que para que a mí me dejen así. ¿Qué, para qué lugares conociste ya, aparte de donde vivís, por la competencia? Países. Portugal, España, Hungría, Austria, bueno, Italia, Francia y tal, creo que ningún otro. Bien, ¿y la familia cuándo te fue a visitar? ¿Fueron alguna carrera ahí? Mi padre iba casi todas las carreras, los fines de semana. Mirá, bien. Y tipo, llegaba el jueves y se volvía el lunes. Y bueno, y ahora este último mes, mi padre fue todo el mes porque en el último mes tenía 3 carreras. Y bueno, me fue a acompañar y cantidad de uruguayos hicieron una excursión de Miguelete y se fueron, digamos, alrededor de 15 personas. ¡Qué grande! ¿Arrancaron de Miguelete a verte? 15, sí. Qué bueno. Che, Santi, saludos del glorioso Club Nacional de Fútbol de Ombúdez de la Valle, donde supiste pegar alguna que otra patadita, dice el cabeza. Ah, estuviste en el Parque Central el otro día, ¿no? Sí, estuve en el Parque Central, agradecer a la gente de Nacional que me llegó
Bueno, me hicieron un conocimiento, me dieron una camiseta. Ahí, la verdad que impresionante. Muy bien. Bueno, Santiago, muchas gracias por venir. Fue un placer conocerte y conocer tu historia. Y vamos arriba. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a sacarnos esa foto, Jorge, con Santiago. Yo ya, viste que yo no me saco. Sí, sí. Pero y nos vemos la próxima, a ver si me siguen. La próxima te sigo mandando. Asado en Miguelete. Asado en Miguelete, vos, o cordero, lo que quieras. Un segunda pelota desde Miguelete estaría lindo. ¿Cuántos kilómetros son? Y acá 2 horas son. 180, es cerca. Y hay papá, para, y eso. Pero a qué ¿cómo es? Deporte, vaya, no pesco. Para, por ejemplo, para llegar a Miguelete, ¿es ruta 1 hasta dónde? Ruta 1 se puede, hasta Rosario, ¿sí? Puede entrar por Rosario. Y bueno, después vas por Barker, de Barker vas derecho a Miguelete. Y si no, vas hasta. ¿Cómo? Papá, vos que sabes manejar, yo no tengo la libreta. No tengo nada. Claro, este no. Vos que sabes manejar, le dijo al padre esa cosa. Pero, por ejemplo, queda... No importa, Mariano, bueno, cómo se hace llegar. Ahí es el camino más fácil. Perfecto. Pero, por ejemplo, ¿queda lejos de Nueva Albesia? No, el papá estaba diciendo. Perfecto. ¿Cómo? Ruta 1 hasta Radial de Juan Lacase. Sí. Radial de Juan Lacase, ruta 54 a la derecha. Miguelete. Pregúntenle a mi padre que ahí, en esa ruta, él es guaquiano con los camiones. El otro día casi... Bueno, tuvo un accidente ahí, pero... Casi se le parece camión. Que sí, mi viejo... No fue culpa mía. No, venía un camión pasando en el repecho y bueno, nosotros veníamos y no lo vimos y... ¿Sabés que Urrutia padre tiene pinta de insultar? Sí. Es un problema en la ruta. Y tiene pinta de que si se agarrase las trompadas, no tiene problema. Es bravo el viejo, ¿no? Y alguna paliza de chico me ligué, pero me la merecía. No, me la merecía, me la merecía porque era un desastre de chico. Y sigo siendo un desastre, ¿sí? Totalmente, sí. Pero mirá que ahora estás haciendo puntos para el descenso con esto del automovilismo. Mirá, acá dicen que sí es verdad que ser uruguayo es una contra en el sentido de como es un mercado chico, puede jugar en contra. Esto dice alguien que hacía referencia a que eso se dio en la época de Gocho Rodríguez. Yo creo que una contra no. Tampoco una cosa positiva. En algunas cosas capaz que sigue una contra, en otras es positivo. Digo, al ser el único piloto uruguayo están en el exterior corriendo en Europa, creo que eso es una cosa positiva. Claro. Bien. Bueno, hay un montón de mensajes. Muy Muchos bien. Saludos para vos, Santiago. Sí. Mucha suerte. Santiago, gracias, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. El primer oriental desertor del cuarteto de Nos estábamos escuchando. ¿De qué te reís, Pablo? Nada. De la canción que es brillante. No, te estabas riendo de otra cosa. De la maldad nomás. Sos tan malvado, Pablo. ¿Sabés que me di cuenta últimamente que te reís de las peores desgracias a veces? No, no es así. No es de las peores desgracias. Me río de cosas insólitas. Qué asqueroso. Mira quién vino. No lo puedo creer. Claro, el loco es un crapo que ya la semana pasada nos dijo que arrancaba a venir todos los miércoles, fijo. Un espacio ya contratado por la radio. Venga, entre, maestro. Entre. Con permiso. Qué guacho máscara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo le va, Alessandro? Bien, viejo, muy bien. ¿Todo bien? La gente, yo, discúlpeme que insista con esto, pero la gente lo adora. Es entrar al estudio y llueven mensajes. Pero llueven mensajes no tanto con consultas, sino con saludos, con elogios para usted. ¿Ah, sí? Sí, claro, es imponente. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy contento. Un poco triste realmente porque me he enterado de situaciones carcelarias dramáticas en toda América Latina, también en nuestro país. Situaciones carcelarias. Sí, como el sexo en la cárcel está siempre latente y presente. Sí, eso de que uno entra y lo violan no es un mito, es verdad. No, es un mito, sí, es muy, muy terrible. Incluso, salvo que tengas un conocido, ¿no? Que tengas, sí, o que tengas banca, igual, o que pongas guita, yo qué sé. Esto es, por ejemplo, en varias cárceles de nuestro país, aquí de Uruguay, aquella persona que ingrese y que tenga, por ejemplo, cierto poder para no ser dejado, debe de pagar un emolumento mensual. Ah, es tipo un sueldo. Claro. Que en casos como una de... cuota o un club. Sí, que en casos de importantes empresarios que han tenido la desgracia de caer presos, llegan a ponerse un costo de una cifra de, por ejemplo, $5,000 mensuales. Espere un poco, es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, pero es lo que vale el control de los esfínteres. El anillaco sano, se podría decir. Y viendo historias de cárcel me encontré con entonces una... la gran mayoría de los presos no puede solventar eso. Por supuesto que no, pero no a todas las personas se les cubre la misma tarifa. Ah, ven las pintas, los apellidos, por supuesto, el poder adquisitivo, por supuesto, el recluso. Claro todo. Que sí. El sexo tiene una fuerza impresionante en las cárceles, no solamente en Uruguay, sino que en todo el mundo, y ni que hablar en nuestra vecina origen, la República Argentina.
Allí está la historia dramática de Emanuel Guidone, más conocido como DJ Memo. Es un DJ bastante conocido, ¿no? No sé. Es uno de los integrantes de los Huachiturros. Ah, Tírate un Paso. Exactamente. Los que se vestían con Lacoste. Fue acusado por un supuesto abuso sexual en Santiago del Estero, luego de un show de la banda. Y bueno, pudo hablar con los medios después de haber recuperado la libertad. Ah, bueno, pero fue en cana por, o sea, por un delito de abuso sexual. Sí, de eso fue denunciado. Ah, y está claro, también depende el delito. Si vas por abuso sexual a la cárcel, te violan seguro. Sí, porque los violetas, como se les llama en las cargas celeras, se les paga con la misma moneda. A los violadores se le dice los violetas. No se puede. ¿Cómo sabe de todo? Hasta de la jerga carcelaria. Y bueno, para mi trabajo de profesional. Sí. ¿Se le dice los violetas solo en Argentina o también en Uruguay? No, acá. Acá hay en Argentina, en Argentina también, acá segura. No sé cómo calificar esto. No puedo dormir, no puedo comer. Solo quiero salir de esto para que mi familia se recupere. Dijo quebrado, entre lágrimas, en una entrevista televisiva que brindó en América 24, acompañado por su abogado llamado Fernando Burlando. Fernando Burlando es el abogado ese que tiene toda la cara operada. Se parecía a Lothar Matthäus hace un tiempo, ahora no sé, se parece a un muñeco. Sí, sí, es una mezcla del bichi fuerte y un pescadito, es una cosa muy rara, ¿no? Sentí mucha vergüenza y mucha angustia por mi familia y mi novia, aunque ellos me conocen como son, dice Mema. Se nos complicó la vida a todos. A mi viejo, que hace 40 años maneja un camión para mantenernos y ahora no puede salir. Mi hermano no puede laburar y el grupo tampoco puede tocar. Esto pasó a fines del año pasado. Y bueno, ¿qué pasó? La historia cuenta de un concierto en Termas del Río Hondo con una menor de 13 años. La supuesta víctima aseguró que Memo quiso obligarla a practicarle sexo oral en el interior de una combi en la cual se trasladaba el grupo. Ah, esas combi deben ser fatales. Pero la que entra esa combi, claro, queda sí, ahí, ¿no? Igual, en vez de DJ Memo, en ese caso tendría que ser DJ Mema, ¿verdad? Ese es un nombre artístico que podría ser modificado. Y después, el argumento del músico, de este chico, dice: se acercó a mí y me pidió un beso como muchas de las fans. Cuando le dije que no a la menor, se puso molesta, me dijo que era un agrandado. Me resultó molesto cómo me trató a mí y todo por no acceder al pedido de ella. Explicó sin brindar demasiados detalles. Como tengo mi novia, no ando mirando la edad que tienen las fans, voy y me saco la foto. Según DJ Memo, la chica se bajó de la camioneta y se fue lo más bien. Y cuando llegó la policía, los acompañó en la comisaría tranquilo porque sabía que no había hecho nada mal. No entiendo por qué pasó todo esto, pero lo que le pasó en la cárcel... sí, pero, perdón, discúlpeme. A ver, ahí está hablando. Sí, no, ponemos una pequeña pausa nomás, Fede. Al tipo lo acusaron de abuso sexual y efectivamente ya fue procesado por ese delito. No, estuvo en una cárcel unos días, no pude saber. Emplazado y declarando. Exactamente. Pero estuvo en cana. Estuvo en cana, sí. Conviviendo con otros reclusos sin haber sido procesado todavía. Seguramente. Esperando ahí el proceso. ¿Y qué le pasó? O quería hacer divertida a la gente. Más allá de lo que me han hecho a mí, estoy muy triste por la injusticia que se está cometiendo. Porque... Ahora vamos tranquilo, espera, primero. Mauro Viales, el periodista, ¿no? Cerramos la puerta, tranquilo, así no se acuerda. No le gusta esto, la chanchada porque... a Mauro Viales, ¿no? Demos la tranquilidad a un chico que. ¿Vos tenés 22? Sí, tengo 22. ¿Cómo te llamas exactamente? Yo me llamo Emanuel de Nuevo Guidones, tengo 22 años. ¿Vos te acordás de mí? Sí, pero ese día que estaban llorando. Sí, que estaban escuchando. Una canción de Roberto Rivoli. ¿Vos no vas a estar? Sí, sentate tranquilo, estás en casa. Bueno. Se me dio mucho que llorar ese día escuchando a Rigmotti Fraga. ¿Eres de un problema familiar de antes? No. No, vengo de muchos duelos familiares, ¿no? Pérdida de seres queridos que hoy por hoy todavía no puedo superar. ¿Era bueno, eso? Sí, la verdad que ahora con todo esto son todos problemas que se me suman y que me hacen poner muy mal porque son solo el daño que me han hecho a mí, sino a mi familia, está muy triste. Ahora te voy a contar eso. ¿Qué edad tenés? 22. 22, sí. ¿Y qué origen musical tenés? Y bueno, en realidad de chico estudié folclore. Va a contar mucho su experiencia en la cárcel, acá o la historia del tipo. Sí, te pregunté ese día porque era de Chapito para el chino. Sí, la verdad que bueno, entré en esto de los Huachiturros porque fue una idea que me presentó un amigo, me pareció una idea muy buena, el hecho de hacer una música divertida, sana, para toda la gente, pero bueno, más allá de eso, esto me tiene muy mal, la verdad, porque no pensé que iba a ser tanto, porque los días que estuve detenido no pude ver la televisión,
al llegar a mi casa me encontré con todo esto de golpe y me encontré con mi mamá muy triste. Por ahora no es tan grave, solamente lo pongo en la tele. Una familia humilde, normal, de barrio, por mi papá, mis hermanos. La verdad que, bueno, fue procesado por tentativa de abuso sexual. Esto, ah, bueno, procesado ya. Está cometiendo hacia sí, mí, sí, no es que se comió un garrón en la cárcel, fue después lo procesaron. Me tiene muy mal eso, el tema de mi familia, estoy muy angustiado. ¿Está mal la familia? Sí, no solo a mi familia, sino a vecinos míos allegados, lo han tenido que llevar al hospital porque se han descompensado. Lo mismo que me ha pasado. Fede, a mí, si podés buscar el minuto. Ay, no se ve con nitidez. Quiere ir a la parte de sangre, ¿eh? Cuando está 20:40 en ese reportaje. Que dice y vemos una declaración desgarrada. Obviamente que soy totalmente inocente, venía. No, 20:40 en el reloj de abajo en la pantalla de la entrevista. No, tengo una empresa a la cual son responsables los compromisos asumidos, ¿no? Pero bueno, la verdad que me tiene sí, acá estamos, porque realmente el testimonio es impresionante. Por ahora no es tan grave, bueno, habla de problemas familiares, de pérdida de seres queridos, que es muy feo, es muy triste. Y estaba contando un poco también su historia, ¿no? Como su historia musical, exactamente, entrevistado por Mauro Vidal. Se han querido meter por la ventana. ¿Qué es eso? Discúlpeme la polla, pero sí. Llega hasta 2020 nomás. Ah, debe ser más adelante, ahora varias partes. Es una parte 2, ¿será, entonces? Capaz que hay una parte 2 en YouTube, pero no importa, lo decimos nosotros. No, pero tengo la parte 2 acá igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno, muy bien. Fuentes judiciales aseguraron que Memo concurrió al despacho de la jueza Ana Cecilia Vitar, quien lo procesó por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa. Bueno, ni siquiera es intento de abuso sexual, es abuso sexual. Sí. La obligó a la chiquilina que le hiciera sexo oral. Se ve que sí. Bien metido en cana, entonces. Tras la notificación a DJ Memo, el letrado aseguró que se trata de una causa armada, no existe delito alguno y por eso están trabajando en la apelación. Guidone reconoció que hubo una propuesta sexual y eso no es delito, una grabación y la cámara Gesell es la mejor defensa para él. ¿La cámara qué? Gesell, no sé qué es esto. Será algo de Villa Gesell, vaya una saga. Las pruebas que incriminan a Memo fueron el testimonio de la amiga del adolescente y un video que llegó a grabar dentro del vehículo, además de los resultados de las pericias psicológicas. Qué pícara la menor, cómo grabó todo, es impresionante. Lo que dice DJ Memo. No tenemos la parte en la que él hace esta declaración que quiere escuchar, Alessandro. No, pero la decimos nosotros porque es impactante. No llega a 20:40 el video nunca, por eso. Exclusivo en América 24, entrevistada por Mauro Viale, dice, exclusivo DJ Memo, el guachiturro rompe el silencio. Y el titular del gráfico es desgarrador, dice, en la cárcel me dijeron, ¿vos sos el que te tirás un paso? Bueno, vení y tirame el pedazo, coma, y me cogieron. Ay, lo cortó así tan directo en la nota. Con la cara empapada en lágrimas. Esto es realmente la vehemencia con la cual la gente vive en la cárcel y cómo allí no hay la ética y la, ¿cómo se podría decir? El comportamiento social. No hay un déjame pensarlo. Ahí es sí o no. Ahí es. Y con ese humor, ¿verdad? Tan cruel, ¿no? De el tirarme un paso y, bueno, la respuesta lacerante por la cual luego fue vejado. Qué barbaridad, Yo me imagino que Mauro Viale estaría espantado por esta declaración, que a él no le gustan estas cosas, ¿no? Qué asco, Mauro Viale. Es uruguayo, ¿sabías? No, ¿en serio? Ah, no, es argentino. No, es argentino. Es argentino, ¿no? Mauro Viale, sí. No lo mande para acá. ¿Le gusta a usted el estilo de Mauro Viale? Un poco sí, un poco. Me gustaba más cuando era relator de fútbol. Me parece despreciable. Ah, como relator de fútbol no era malo, pero como periodista es lamentable. Sí. Vergonzoso. Es cierto, sí. Pero bueno, coincidimos en eso, es un asco Mauro Viale como periodista. Sí, tal vez sea un poco amarillista además. Sensacionalista. ¿Esto es todo, Alessandro? Sí, hasta hoy quería traer esta información y hablar de sexualidad en la cárcel, mínimamente. Por hasta la semana que viene. Pablo Danoa, desde las 5, que Rafa estira para no hacer campaña. Y habla cual profe, y el PDR a fecha de recital. Cinco y 55 de la tarde, vamos con noticias, López, en el final de segunda pelota. Antes permitime decir que mucha gente dice que estar procesado no quiere decir que esté preso.
No, pero el tipo estaba procesado con prisión en este caso. Y dicen procesado no es culpable, dicen varios. No, un procesado no tiene condena todavía. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando estás procesado, después tenés condena y sos condenado. En uh-huh. este caso él estaba procesado con prisión. Que fue lo que dijiste vos, ¿no? Lo que leíste vos de la noticia. Sí. Vamos con las informaciones. El jefe de... Alessandro, ¿no? No, perdón, vos no leíste nada. Fue Alessandro La Polla, que estaba acá en el estudio, seguro. Vos estabas afuera. Bien, gracias, Fede, por acotarme eso. Vamos con las informaciones. Adelante. Los maestros le respondieron a Mujica que deje de hostigar. La Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, le respondió al presidente. Le respondió luego que este despreció la amenaza de los sindicatos de hacer un paro que impida el comienzo de las clases de primaria y secundaria. En un comunicado, el sindicato de maestros declaró que las movilizaciones que nuestro gremio realice, incluyendo paros, responden a la situación de la educación pública que tiene responsables en la omisión y en la gestión eficiente. Asimismo, declararon que, en ausencia de políticas eficientes, se ha puesto y sigue poniendo a los niños como rehenes, sin importar en qué condiciones se enseña y se aprende. Por todo esto, remarcan que, antes de hostigar a otros, el gobierno nacional debería hacerse cargo de sus decisiones y de su propia inoperancia. Mujica dijo en esa entrevista concedida al Correo Socialista, que es una publicación del Partido Socialista, lo que les decíamos ayer. El trabajador que te dice con todo derecho, dejo a los gurises sin clase, olímpico, no puede ser. ¿Te acordás que lo leímos ayer esto? Sí. Y dijo, bueno, antes de empezar este año ya nos estaban anunciando que iban a parar porque esto y lo otro no servía. Para un poquito. ¿Por qué castigás a los gurises? Y después pidió que no los dejaran en pelotas, ¿no? Bueno, a raíz de esto, los maestros le respondieron a Mujica que deje de hostigar y emitieron este comunicado que leíamos recién. No leíamos lo medular del comunicado. Me gustó que entonaras la parte de Mujica como si fuera Mujica. Bueno, vamos con otras noticias. Procesaron con prisión al joven que mató al dengue. El juez de Pando, Gonzalo Silva, procesó con prisión por homicidio simple al joven de 19 años que el pasado lunes mató al delincuente apodado El Dengue, debido a que entendió que podía haber tomado otras medidas de disuasión antes de disparar. El abogado del joven, Martín Alberti, dijo a los colegas del País en Internet que tiene fe en que podrá sacarlo de prisión en poco tiempo. Es cuestión de meses, va a ser excarcelable, comentó, y aseguró que fue un hecho lamentable. El delincuente, con 5 antecedentes por hurto y uno por lesiones personales en Canelones y Colonia, había entrado a una verdulería ubicada en Camino El Gallo y Los Cardos para vender objetos robados. Como los dueños del local se negaron, los amenazó con un arma de fuego y exigió que le compraran alguno de los artículos. Y bueno, arma que era de juguete, al parecer. Al claro, final. Y al verse amenazado, el hijo del verdulero, ahora procesado, ingresó a su casa, tomó un revólver, llegó al mostrador y le disparó al ladrón en el tórax. Vamos con otras informaciones. El salario de los policías llegará a 30.000 pesos en el año 2015. El sueldo de un policía agente de segunda dentro de 2 años estará entre 27.000 y 30.000 pesos, además de hasta 50 horas de servicio 2-22, según informó el ministro Eduardo Bonomi. Perdón. Estás entero, ¿eh? Además, se están preparando planes de vivienda para evitar los guetos de policías. El incremento salarial aprobado por el Presupuesto Nacional 2010-2015 establece que un agente de segunda cobrará al final del periodo entre 27.000 y 30.000 pesos, como decíamos recién. El sueldo base de un policía agente de segunda es de 20.500 pesos, sin contar la partida prevento-represiva, que representa 1.000 pesos más. Los porcentajes fueron asignados tomando en cuenta el salario de 2010, es decir, en 2011 el incremento fue del 12%, en 2012 el aumento acumulado fue de 7% y en este año subió 5%. En 2014 el incremento será del 14%. Y bueno, los aumentos son escalonados, lo que permite priorizar a los salarios más bajos. ¿Qué otra información tenemos para ustedes? Hay noticias internacionales y hay una internacional que tiene que ver un poco con nuestro país, porque la presidenta argentina desconocía que el famoso tren de los pueblos libres no llegaba a Uruguay. Cristina Fernández no tenía conocimiento de que el tren que viaja a Uruguay hace casi un año que no lo hace. De acuerdo con lo publicado por el diario Cambio de Salto, el tren de los pueblos libres no ingresa a Uruguay desde mayo del año pasado,
luego de que la presidenta argentina suspendiera el contrato con la empresa TVA tras la tragedia de Once. La diputada argentina María Cristina Kramer hizo un pedido de informes y descubrió que Fernández no estaba en conocimiento de que el tren no hacía más el trayecto. Esto llevó a que propusiera analizar la viabilidad de que la ruta vuelva a funcionar. Fue un éxito el tren ese. Tremendo. Y dos semanas duró, creo, llegando a Uruguay. Después del panorama internacional, vamos a destacar que el Papa se despidió y dijo: di este paso en plena conciencia de su gravedad. No abandono la cruz, estoy verdaderamente conmovido y veo a la Iglesia viva. Ante una multitud conmovida de 150.000 personas que lo aclamaban en la Plaza San Pedro, el Papa di este paso en plena conciencia de su novedad, significado, y dejará que la Iglesia sea. Y de abajo, la gente, muchos entre lágrimas, agitaba pañuelo, está solo, nunca, que el uno tiene fuerzas para seguir. Estaba presente todo el uso del embajador de la Santa Sede también, y otros representantes. Y bueno, él se va y desde mañana anuncia sus zapatos de color rojo, que evocan la sangre de los mártires, para reemplazarlos por otros de color marrón. El anillo ese de pescador, símbolo del sello pontifical, será destruido por Cardenal Camarlén. Castel Gandolfo, kilómetros de rojo. Que es a donde va de vacaciones en agosto, generalmente. Y después, hoy leí, y que lo van a poder... Nacional, mañana jueves, la Boca Nacional, localidades para el encuentro a jugarse el jueves. El costo de las entradas, $75. ¿Nos vamos? ¿Quién está hoy en la... Señora María Dueñas, que viene alto, viene acá y se va del aeropuerto. EP, que es de Rescatate. Para Rescatate. La obra que está en el Punta Carretas. De Candela. Es gran actor que va a estar. Espera, llega un instante. Otra negativa. Sola ahorra la bodega, que es playeca, que todo oscuro deja de sur. Hoy nos pisamos.